estaba igualado. ¡Ah! Es verdad, joder, porque ha pasado otro patrón y lo he superado. ¡No! Ey, ¿qué le pasa a Gazir, parce? Parce, no, eso no es normal. Eso yo pocas veces lo he visto en el freestyle a ese nivel de constancia. Mucho. Sí, esperemos la saque del estadio. Muchachos, Nacional de España. Vamos a ver quién acompaña a Chuti a la Internacional. Nacional de España, no, yo soy el Nacional de Medellín, arriba el verde. No, arriba España, no, arriba España, joder, hostia. Muchachos, vamos a ver quién acompaña a Chuti a la Inter. El que gane esto tiene muchas chances de llevarse la Inter también. Los que lo estén viendo por YouTube, ¿qué tienen que hacer para pasarse por la plataforma morada que estamos cada fin de semana? Pero cubriendo los eventos de Red Bull por ahí, y los que son de FMS, a priori los estamos haciendo por YouTube. Pero los que ya saben, quieran ver otra nacional, que la que sigue es Perú. Ya de aquí en adelante siguen nacionales seguidas. La cada que sigue. Entonces, Red Bull, plataforma morada, ya saben. Uh-huh. En Instagram también está. Uh-huh. Tiki en la comunidad de YouTube. Para que nos acompañen. Y ya los que nos estuvieron aquí en vivo, pues bueno, sóyensela y revívanla con exacto, nosotros. Ya, para que estén comentando, como están comentando todos en el chat. Entonces, esa, a esa. La próxima te esperamos. Y hoy también hay Liga Bazooka. Esa la quiero ver. Liga Bazooka en los próximos días también la estaremos trayendo. No toda seguida, pero sí vía y todo así, porque eso requiere más análisis. Ahora sí, se fue. Vean Navas. Representando. ¡Ay, Dios mío! Vea, y todo el mundo gritando. Muchachos, cuidado. Gritando. ¿Por qué mueve tanta gente este hombre? ¡Gazir! ¡Ay, Dios mío! Desde Málaga, la fluidez personificada. Fuerte río. Que de hecho va a haber batalla. En el cupé. En el cupé. Que va a haber batalla Navas Gazir en semis. En FMS. Ah, FMS en la Destra Player. Papi, vamos con todo. Vamos de 33, hijo de madre, vamos. Muchachos, mucho apoyo a Navas del público allá en vivo. Cuidado. Mr. Ego. Mr. Ego, hermano. La polémica, justicia divina, parcero. Mr. Ego, el triste ciego. Vamos, hijo de pucha. Vamos. Ya me hypeé, ey no, ya me hypeé. Ya me hypeé, cuidado muchachos. Mister. Vi a Gazir muy focus, ¿sí viste cómo entró? Entró súper serio, súper así, muy focus. Está como muy concentrado. Muy concentrado. Va a dar sopa y seco, sí. Muchachos. Mister Ego va por Gazir en octavos, sisas. Formato de octavos, importante. Vamos a ver qué se trata. ¿Cómo te gusta, Mister? Yo si me paro, ¿no me corto? No, no me corto. En el formato de octavos vamos a tener una primera ronda con un 8x8 con terminaciones a 3 entradas por MC y luego tendremos otra segunda ronda de un 4x4 totalmente libre a 6 entradas por MC. Y en caso de réplica, ya lo sabéis, un patrón 5 vueltas. Con terminaciones, eso solo lo he visto como en God Level All Stars, que les ponen como ciertas terminaciones y solo pueden rimar usando esas terminaciones. Hubo un formato en FMS que también. También, en sí. Momento, creo. ¿Lo quiere Cádiz, sí o no? Vinimos de la otra punta de España. Creo que Cádiz, de puertas cerradas, ¿no? Ah, sí. Quiero fuerte ruido para el E33. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Barry! Que se pudra esto. Que se pudra. Voy a poner una camarita. Que era agüita. ¿Eh? Agüita. Todavía no. Uy, mucho. Alejo. ¿Cómo está Cádiz? Voy a empezar yo esta regional. Voy a empezar yo esta puta regional. Escuche, Mateo, se la está perdiendo. Venimos a disfrutar. Yo también vengo a disfrutar. DJ listo, participantes bien, listos. Bien. Cádiz, ahora sí. Ahora sí, muchachos. Cádiz, yo me pregunto. Claro, ahora sí no me corto. You ready? Voten en el chat, está la encuesta activa. ¿Quién gana? A ver qué terminación. No queda opción, no hay terminación. Entonces no hay canciones. Perdón por mar, por estar aquí. No sé cómo te lo puedes tomar. Vengo del mar, lo que te vengo es a matar. ¿Cómo estamos, Cádiz? Mi rap real, una vez que genero, solo pongo rap y
instrumental. Lo mío es verbal, hoy te vengo a contar por tu color de piel y por mi forma de expresar. Por tu forma de expresar, sabes que soy Babacar. Yo sí sé que soy el cabrón que siempre lo va a matar. ¿Has tenido los huevos tú ahora de empezar? Pues esto es Cádiz y aquí hay que mamar. Okay. Infinitivos. Puta, sabes que no tiene el potencial. ¿Sabes por qué ahora vas a acabar muy mal? Porque tal trío se regaló y me llama Baltasar. Oh, Baltasar, lo siento, tú tienes mamar. Te voy a romper en verdad. Tengo daño cerebral y formas de rapear. Yo te mando Babacar a tu casa en un bla bla car. Tengo que atacar. Formas de rapear. Tengo que expresar. Verbos balconar. Paré de improvisar. Una vez me enfrento al negro, no puedo parar de rap. Pero no puede rapear como lo hago yo con la calidad. Dice que al Babacar lo manda en BlaBlaCar. Con ese culo de camión, ¿cuánto puedes transportar? No sé que lo voy a matar. Porque yo siempre cuando apunto, siempre voy a disparar. Está encendido también. Si eres cocinero y te gusta cocinar, pero ¿qué receta tienes para engordar? Oh no, calamares del mar. Tengo cecina también, tengo cosas del mar. De Galicia tengo raso y también tengo rap. Tengo churrasco, tengo tabasco y mi ran. No sé qué tienes a contar. Lo de AR me parece de más. Si nos hubiesen puesto de par a par, entonces tú tendrías que irte de nuevo de vuelta al mar. Sí, tendría que volver al mar. Porque dicen que tienes la cara de calamar. Con esta frase yo te puedo tumbar. Yo soy el capitán y la ballena. Arr. Así que ahora lo haces muy mal. No te preocupes que está el instrumental. Esto es Cádiz y soy el capitán. Pero se enfrentó a mí y lo voy a decapitar. Muy bien, Babi. Y rimas con AR son muy fáciles de rimar. Eso es rimar con infinitivos. Es de lo más fácil que puede existir. Interesante, interesante. Me parece que va un poquito por encima Babi, ¿no? Babi, sí. Pero un poquito. Porque el estilo con el que inició el E33 no tiene pérdida, parce. Que es muy teso las terminaciones. Que te limitan. Bueno, no, limitan no. Bueno, o sí. Es eso, encontrar como unas palabras, porque uno a veces inconscientemente se niveles, vas a tragarte esta polla, nene, y sé que a ti te duele. Entonces vas a quedar como un pelele. Tú no estabas en la Inter, dímelo. Fat L. No es Fatele, esto es XXL. Cosas puras que no tienes, solo vas a estar en tele. Teletransportarse es la manera que prefieres. Lo que tengo es rap, cosa que no hay en tu ADN. ¡Oh, madre! En tu ojete y ese outfit de mierda, crema de cacahuete. Entonces, hijo puta, contigo me la pela. Me encanta que te disfraces de manteca o de canela. Yo lo siento, entonces tú que vas de cacao al 99%. ¡Oh! Con la que yo te chingo, te la meto el lunes y te duele hasta el domingo. Por mucho que pongas esa voz de maligno, yo tenía un primo igual y tuvimos que dormirlo. ¡Ay! Es que lo siento, yo te hablo con la voz del infierno. Y tú ya te mientes en mi cuerpo, pero zorra, yo tengo un puto demonio aquí dentro. Y él siempre quiere pronunciarlo, hermano. Sabes que ahora mismo yo tengo que rematarlo. Y hermano, yo no soy rey Juan Carlos. ¿Qué exorcismo te han hecho? Por favor, ese diablo hay que sacarlo. ¿Pero dónde vas con Candas? A buscar mi rap y te largas. Si te pones a ti la bufanda, yo soy rey Juan Carlos, tú eres el rey de Wanda. Yo soy el dueño, hermano, yo tengo el oro. Por lo tanto, hijo de la gran puta, yo tengo todo el control. Él se pone modo diablico, sacando los flows. ¿Tienes una hermana que se llama Emily Rose? No, lo que yo tengo es que hacer hip hip. Te voy a montar aquí rapid drifting. Menudo lifting. Joder, en Cádiz conseguí que una negra me haga un squirting. ¡Ay, huevo! Hip hip, ¿qué es lo que es? Otra vez lo he vuelto a hacer, el puto de 33. Que le hablas en castellano y se inventa el inglés. Lo que es mi rap y va dentro de un coche. Lo del hip hip, hurra por las hostias de esta noche. Porque no existe reproche. Cocínalo David Muñoz y me he follado a la Pedroche. ¡Ay, cuidado! No entendí. Cuidado, Cristina Pedroche. No sé quién es Cristina. Bueno, que le expliquen los españoles. Bajo Babi, sí. 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 Pero también también bajó el E33 en un momento y finalizó mejor el E33. Sí, estuvo muy fra. Pero ahí no hubo escritas, muchachos. Yo lo vi como. No, yo vi muy orgánico, muy uno y uno, ¿no? Vi freestyle. Réplica. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Sí, ¿quién gana? Muchachos. ¿Réplica o el E33, creo yo? Ah, Babi. Babi.
y una réplica, Scone dio réplica. Bueno. O sea, pesó mucho el primer round, el de las terminaciones. Y demostrar por qué uno es uno de los mejores de España. Qué bárbaro. Un puto hijo. Gracias, Thiago, macho. Vale. No, aplausos para Led 33. Sí, pero Hernando, él sí se desconcentró. Sí, pero también no la veía tan clara. Yo podía dar una réplica. Para mí era una réplica. Sí, yo estoy con Scone, por ejemplo. Scone buen jurado, Scone buen jurado. Bueno. Karma Alec. Karma Alec. Muy bien, Babi también. Alec, vamos Alec a ver cómo lo hace, muchacho. Me parecía réplica, Babi. Bueno, está muy cerrada. Sí, está muy cerrada, está muy cerrada. Yo entiendo que ganará Babi por el primer round de terminaciones, que sí lo hizo mejor Babi, la verdad. Dale, 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 dale. Uy, pero la mesa cresta. Uy. Campeón. O sea, el buzo que tiene uno es el pelo que tiene el otro. Tiene la bomba. Ok. Vence. Suéltame ese. A ver, Alec. Héctor, bienvenido a la crew. Si me dan el tiempo, échate atento, que vas a acabar muerto. Lo puedes entender, me sale en, no puedes joder. Tú no bastas en la final, porque yo estaré tú. Yo, cabrón, qué cojones tú a mí me cuentas, men. Si rapeando sé que te lo puedo ofrecer. Yo, puedes soltar flows varios, men, pero de arriba del escenario conmigo nada que hacer. Nada que hacer, nada que hacer. Yo creo que lo hago muy bien y que tú tienes un estilo que no tiene caliente. Me ponen en, entonces me parece bien. Me gano el cariño de Andalucía, igual que en sí. Menciono, activo todo, creo que lo suelto bien. Creo que yo tengo la forma para hacértelo fresh. Me ponen en, sacando en proporción que yo creo que tú eres como un 2,5, yo soy 100. Sí, tú puedes ser 100, pero proporción al 100% sobre 1000. Porque para entender, yo sí sería el 100, pero no 99, men. Para entender mi complexión hay que entenderme también. Así que calla, yo cabrón, tú no lo entiendes. Puede entender que un producto lo compras y lo revendes para vender. No sé si te sorprende, no lo quieres entender. Aquí nada se vende, solo se muestra el rapé. Se muestra el rapé y yo lo estoy mostrando. Entonces, ¿os parece bien? ¿Cómo? Esto es oferta y demanda también. A mí nadie me quiere y a él le demandan más que a él. No, no hay nada que compararse. Yo creo que en este torneo yo tengo el 100%. ¿Sabéis por qué? Me ponen determinación en, porque es un coche con aspiraciones, pero cero fuel. Cero fuel, bueno, ya fue. Alec vino para comerme el fuet. ¿Lo puedes entender? Tripofobia, estos son 100 tiros en la 100. Oh, tripofobia, Bars. Quieres rapear como karma, pero calma también. Yo te saco mi arma y te desarma, jote. Hoy te ha sonado la alarma. Despiértate. Dice que despiértate. Yo ya estoy soñando, pero despierto y bien. Este dice que a mí me da un tiro en la 100, a mí me da uno y tiene el destino del 33. Estás jodido, primo, y te lo digo así tal cual. ¿Qué te piensas? ¿Que lo hacías bien? He arrimado con tan bien. Y yo he rimado con también. Si lo haces otras tres veces, podemos contar al 100. Me parece que se quedaron las tres palabras con él. 100, también y bien. Y bien. Le repetían al 100. No encontraron otras palabras. No encontraron otras palabras. Porque el resto era él, era pertenecer, o sea, no era él. No crecer. Era, si rimaban entre sí, pero. Y son válidos, es válido eso, no. Tiene que ceñirse a él. EN, ¿no? Pero sí, las mismas, hicieron como tres, ¿no? Teso, creo que ninguno de los dos las supo aprovechar. Sí, no, obvio. Es difícil. Yo hoy sí que me cago ya en tu madre. ¿Sabes por qué no hay problema, parce? Porque ahora no puedes ganarme. Porque ya no tengo limitantes. No tiene limitante en texto. Cágate mi madre que está abajo. Le digo que suba, coja el micro y se caguen tus muertos. Yo, ¿lo entiendes? Esto es lo perfecto. Bro, con mi flow la incorrección es lo correcto. Su madre va a cagarse en sus muertos. Ahí entendéis lo de Twitter. De alguien tenía que aprenderlo. Dale una mejor educación que se está perdiendo. Oh. Se está perdiendo, joder, pero no la volveré a perder. Porque sí, yo me equivoqué hablando de Twitter. Veo que está siguiendo el hilo muy bien. Sí, sí, sí que estoy siguiendo el hilo. ¿Sabéis por qué? Porque yo siempre rapeo tranquilo. Y él últimamente ha cambiado su estilo. Y no tienes estilo si tu estilo no es tu estilo. Sí, oh. Estilo, pero yo rapeo como quiero, aunque no sea Dios. Yo no cambio a nadie, siempre he tenido mi flow. Porque rapeo como todos, pero nadie como yo. Ok. Y ahí tiene razón, nadie lo hace así de bien. Porque el karma rapea increíble también. Pero el karma siempre vuelve y él se va a volver también. También tú también. También. Y tú vas a la habitación del hotel. Tienes que escribir y tienes que aprender para sacar tu.
habitación del hotel y eso es verdad. Y él también, pero para preparar. Yo a la habitación del hotel me voy ahora en verdad. Joder, qué bien que se descansa como campeón nacional. Campeón nacional. No lo mofa. Si lo escojo, loco, espérate, que yo te veo muy flojo. Hace dos días me estaba mirando cuando estaba en el cuadrante con la miradita de reojo. La miradita de reojo me parece que venía naranja, pero este va a acabar rojo. Dices que me ve muy flojo, aún no se cree que está en un sueño, ya puedes frotarte los ojos. Sí, yo soy un sueño en mi dormitorio, porque tengo cuatro demonios, por la noche me causan insomnio. Eso es lo que pasa cuando escribes en un folio, y los traumas los traspasas dentro de tu dormitorio. Duro. No, pero vale. Creo que Alex. Pero no lo he visto en el pick de Alex, no, como lo conocemos. Que puede hacer, no. Sí. Pero sí, más que todo en el segundo round. Empezó muy bien, Alex. No veo a nadie que le pueda hacer frente a Gasir. Ojalá nos llevemos una sorpresa. Esperemos nos llevemos una sorpresa. No veía a nadie. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, te estoy de acuerdo. Alex. Sí, está bien. Está bien también porque lo dieron al 100. Sí, cuidado lo de las terminaciones. Pues, si no se tiene el suficiente vocabulario, puede antes limitar más que. Yo creo que por eso lo quitaron de FMS ese formato, en las terminaciones, ¿no? O de pronto no, o de pronto no una. Si no, 30 segundos una y cambian otros 30 segundos otra, para que no sea tan limitada. Me gustó el estilo de Karma, ¿sí? Estuvo interesante el flow de Karma, ¿no? Sí, también, Mike Shinobi, ahora sí, muchachos. A ver, pues, a Mike Shinobi contra el Scone y la sala. Scone del hueco. De Temu. Scone de Temu. Está bien, vamos, Shinobi, hey, muchachos, dale pues, muchachos. Ahora sí. El Nacional, ahí. Representando el Nacional, Atlético Nacional. Estilo, parce. Que tiene dos barras, pero nunca sabe competir. Claro que voy a ser Gasir. Acabo como campeón nacional justo encima de ti. Venga, ¿qué me vas a decir? Hazme caso que te parto en el ring. Eres feo, tonto y te vas a ir. En el nombre de mi novia pone Future Milf. Te dan en alta, te vas a tener que ir. Te mando con la capucha, ya me llaman alta ir. Assassin's Creed. Terminaciones. Es lo que quiero aquí. Y cuando quieras te meto el fisting. Cuando te meto el Iron Fist. Yo, el Iron Fist. Ese inglés se lo he inventado. Eso lo tenía que decir. Claro que mi nariz es de Guadalquivir. Porque va a ser conocida por todo el país. Es así. ¿Y tú qué me ibas a decir? En verdad es Mike Shinobi, el Guadalquivir. Y justamente va a desembocar aquí. Lo que quieren por dentro de aquí, no ves que saco mi banana y vayas un banana split. Es lo que sacas aquí, sin más de mi rap se va a ir. Cuando suelta aquí, tengo ya dentro un RP. La verdad que es normal que te mates este walking sí. Sonando en todas radios, Cataluña, Racks and Sync. Por favor, por favor, dígame si eso no es rapear, ¿ah? La primera como entró, que te pareces a Gasir, así de una en la primera. Eso es freestyle rapeado, con rap. Eso es un flow muy rapero de Mike Shinobi. Ojo que Jesús no lo hizo mal, pero inevitablemente nos va a transmitir más Mike Shinobi. No, es muy, muy, muy rapero. Y es que las terminaciones de Mike Shinobi eran gol. Si bien no era ir, no era ir porque tampoco eran muchas ir. Pero qué nariz, a lo hecho me repito. Hazme caso, hermano, que
profe. Tienes la nariz de Escone, pero el nivel mediocre. El nivel mediocre, eres tonto entonces, y por eso voy a matarte. Pero si eres un malito compadre, fueron los asuntos sociales a su casa y se llevaron a sus padres. Y se llevaron a sus padres para dar clases a toda la universidad de cómo coño se cría un buen rapper. Es lo que hago incluso por la uni. No quiero a Jesús LC, por Sevilla rapea bien el Jesuli. Yo soy el Jesuli, el Jesús LC. Y por eso sí que soy sincero, Jesuli y Jesús LC como rapero. Criaron a un buen rapper, pero un pésimo batallero. Es un pésimo batallero, porque siempre que va para el banco le tiene que contestar, pues no hay dinero. Es lo bueno que saco, mi hermano, yo veo cómo le gano con un dedo y una tecla. Es música del Guitar Hero. Del Guitar Hero, inglés de mierda, que me da este anonimato. Que no tengo dinero, novato, en el banco tengo más caco, un apellido polaco. Ella, hermano, que se me refleja. Grita tanto que deja el micrófono oliendo a cheja. ¿Sabéis lo que es eso? Lo decía el Noel, de ese fluido de tu vieja. Y luego el sin nivel de mierda es eso que se refleja. Noel Parts, Noel. Que todo el mundo está haciendo el nivel, vaya a esperar que siempre rapee pa' aquí. Una mano para arriba cuando vengo en el país. Cádiz, esto es una mierda, esto es un real MC. ¡Sí! Esto es un real MC. Última. Pero no es un concierto, es una batalla de free. Una mano arriba, Cádiz a que sí. Señaladle que Barcelona está por allí. Ok. Lo que decíamos en la previa, Jesús LC un poco más batallero, Y My Shinobi mucho más rapper, Pero me parece que en las determinaciones My Shinobi y en esta poco más igual. Se impuso mucho en las terminaciones para mí, para mi gusto. Para mí de My Shinobi. Muy por encima. Para mí de My Shinobi. Pero acá sí bien, yo creo que bajó un poquito, puede ser. Sí, bajó un poquito, pero a mí me parece que yo se la daría a My Shinobi. Le saca la ventaja a una réplica. Réplica. Y Escone vota My Shinobi y MC Men vota Jesús LC. Parce, yo lo siento, Jesús LC, usted tiene mucho flow, pero como jurado no he podido con sus veredictos. MC Men, perdón. No he podido con los veredictos de MC Men, parce. Pero bueno, réplica la puedo llegar a entender. Menos mal es réplica, casi me da un patatús. Por Dios, pa' mí era de Mike. Pa' mí era de My Shinobi clara. Arrancas tú, Jesús. También es que ustedes saben que yo me dejo guiar mucho por las skills y el rap y flow. Alguien que rape de una me va a comprar, muchachos. Vamos a ver. Arranco como el ejército en terracota. Hazme caso a mí, no me toquen las pelotas. Es un malito el idiota. Me llevé. Bien. Ya no sé si se ve, porque incluso cuando yo rapeo me sonríen los bebés. Y esto simplemente es funny, porque Cádiz, si está la luna, yo rapeo y sonríe hasta el sol de los Teletubbies. Yo, de los Teletubbies, qué cabrón, porque esto Tinky Winky Dizzy Lala y Boy. No me toquen los cojones, esto te sonríe y no te estoy dando lecciones. ¿Qué me estás dando lecciones? De cómo no coger un mic, de cómo tener una raíz, meterte espilla, hacer el ¡Mamá, mamá! Eso es lo que haces aquí, hermano, esto es lo que te pensabas, menos Jesús LC. Prefiero al Navas. ¿Navas de qué? Vaya palizón, le acabo de pegar, joder. Para que se siga inventando el inglés. Ya tenemos dos, él y le 33. Ok. Tenemos dos, no, y 33. Ya tenemos dos preparadas, Gacil y el que estaba en el hotel. Os voy a contar una cosa que igual se almacena. Hicimos los emparejamientos y nunca más lo vi aparecer por una cena. Por la cena, ¿qué cojones? Fui a la cena y a todas las oraciones. Tengo mis motivos y mis patrones. Esto es una clase de MC.
Jesús. Yo creo que sí, Jesús. Que se las preparó en el hotel anoche. Yo creo que sí. Aquí bajo un poquito Mike Shinobi, sí. Pero es que también es muy... a mí lo que dice Mike me parecen muchos facts. Real MC, parce. No estar alterado gritando como loco, son batallas de rap. Pero entiendo que la den a Jesús, sí, obvio. Una cosa es el gusto y otra cosa es pues lo que es también. Y a ver, a mí me gusta mucho más Mike Shinobi, toda la vida me va a gustar mucho más. Me parece un poco triste que siempre se lo de siempre. Que se le exija tanto a los perfiles que simplemente por rapear no baste con eso. Que siempre le tengan que exigir ese doble sentido extra o lo que sea. No me parece tampoco justo porque los otros simplemente haciendo un doble sentido, pero sin rapear un carajo, ya pueden pasar la batalla, ya pueden sumar muchos puntos. Debería ser un poco más equitativo, pero bueno. Vamos a ver si en las próximas ediciones lo puede tener más tablas el Mike Shinobi, porque me gusta mucho esa identidad. Ojalá lo podamos seguir viendo y no se desanime. Es que le afectó la réplica. Le afectó la réplica. Es que para mí, yo se lo hubiera podido dar a Mike Shinobi, sí, tranquilamente. Sí. Bueno, esto va a ser otro batallón también. Menak versus Fabiuki, muchachos. Pero es que lo mismo, ¿de qué te sirve rapear bonito si no vas a golpear? Obvio, pero es que ¿de qué te sirve golpear si no vas a rapear bonito? Es lo mismo, o sea, es lo mismo, o sea, equitativo para las dos cosas, obvio. Es equitativo. Para tanto tiburón, oye bro, dime si soy el mejor. Fabiuki, te vuelves a Canarias en avión. Lo siento, es que soy un cabrón. Espero que hayáis hecho XXL ese cinturón. ¿Qué estás diciendo? Esto es alta definición. Y en ti se lo resalta tu falta de atención. Por eso mi calidad es más alta y suculenta. Esta mierda entra y sale hasta por la televisión. El puro Fabiuki cumpliendo la redención. Te relevo, me revelo como la revelación. Te aplico violencia con justificación. El nuevo de la clase le pega al gordo abuso. ¡Buenísimo! Así que espérate un momento, yo soy el mejor. El Fabiuki sale en la televisión, pero el padre está con el mando sentado en el sillón. Y yo no, ¿sabes qué? Te lo hago, cabrón. Así que espérate, que yo soy el mejor. Te vas a ir pa' Canarias de esta competición. De un puñetazo en el tabique, pago el ticket del avión. No. Pero vamos rimando con avión. Mejor busco un cambio, que esta es la nueva generación. Tú sabes cómo es, alta definición. Cabrón, soy un tiburón. Escupo fuego como un dragón. Tú te quedas chico como un camarón. Tú sabes cómo es, hermano. Yo soy el mejor. Golpeando al espolón, la clavo de talón. Me he visto de gala y recibo mi galardón. ¡Ay! ¡Quieres joderme, pero hermano, yo sí que soy el mejor! Yo he venido a Cádiz, sueno camarón. Al lado de Tomatito, tocándome el cajón. Venga, mi bro, ¿qué me vas a contar? ¿Qué es el mejor? Fabio que escupe fuego, porque es un dragón. La Red Bull es la comida y mera que el dragón. Tú eres un dragón, pero yo causo estragos. Amargo trago llega a tu pulmón. ¿Sabes lo que hago, hermano? Siempre ha tocado porque me ha tocado y te la clavo en el pulmón. Ya tú sabes cómo es, te apunto con pulso. Te expulso porque esta es mi excursión de fin de curso. Solo por impulso, sabes que lo hago y ya cierre tu ventana con el cursor. Ok. Duro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Me Fabio aquí por encima. Sí. Mucho vocabulario. Mucho vocabulario. Muy bueno, mucho vocabulario para eso. Es que cuidado, Menak, no sabes eso. Vea, eso iba a decir. Me parece que Fabiuki lo sabe hacer muy bien porque. O sea, hay que hacer la terminación. Pero es que ellos hacen toda la terminación en todos los cuatro patrones. Entonces, claro, se quedan sin. Sin palabras. Sin palabras. En cambio, Fabiuki le mete otra y es la reír. Por eso tú te aburres, porque yo me lo disfruto y tú lo sufre. Por eso tú sabes, loco, yo acabo hasta en Sucre. Yo te enseño un poco de disfrute y me descubre. Hey, yo, eran patrón, no me aburro, me aburres tú. Para despedirse es muy difícil llegar y muy fácil irse. ¿Qué estás diciendo? Pero si tú eres el típico, pongo tu cráneo en mi batidor y queda líquido. Y mi flow es nítido. Ellos prefieren que yo me trabe a que asumas el riesgo mínimo. Asumo riesgo mínimo con la
rima. Dice que eso no es lo típico encima de la tarima. Claro que soy lo típico tirando rimas. El típico que al novato lo echa de la oficina. ¿Qué estás diciendo si Fariuki te la clava como Rivelino y vino para hacerte la vaselina? Ya tú sabes, loco, que esto es un día más en la oficina. Di matarte en mi rutina. Vaya tonto, es lo que me toca. El punto MNH siempre suelta flow y abre la boca. Vaselina, me vas a echar, idiota. Después de esta follada creo que te va a quedar poca. ¿Qué estás hablando? Muchachos, de boca, si el puto Fabio vino el diluvio torrencial. Hace como el choca, te lo hago así, cabrón, y yo de menos a la soca, porque son los dientes decadentes tocan. Son demasiado malos cerdos, y el puto vikingo los convierte en recuerdos. Yo soy el choca, es cierto, pero en la nevera tengo restos de canarios muertos. ¿Qué estás diciendo? Te cojo de felpudo, tú eres el choca, muy valiente en internet, la calle el mudo. Por lo de cuernudo, desnudo a tu piba y tú serás el nuevo reno Rudolph. Sí, soy el reno Rudolph, la tengo como un cuerno cada vez que va desnudo. Ey, primo, claro que soy un felpudo, bienvenido. Último. Bienvenido, pero es que él no pudo, usa otra excusa, si no sabes yo te ayudo. Sabes que ya te la clave, siempre agudo grave, porque te arranco los cuernos y hasta el cuero cabelludo. Fabiuki. También Fabio. Sí. Tal vez por el primer round. El primer round me gustó muchísimo. Fabio que aquí estuvo un poquito más igualado, pero sí creo que la diferencia la saca Fabio que. Muchachos, el Arguayo era aquí. Granizo, está cayendo hasta granizo, hermano. Entonces, para que no les estorbe el audio por el micrófono. Okay, bueno, ya acabo de calmar. Vamos a estar intentando bajarle un poquito la ganancia del micrófono para que ustedes puedan disfrutar de la batalla menos. Listo. Dios mío. Perdió Mena. Ahora vamos sí. A ver qué pasa. Mena, igual Fabio que lo hizo muy bien, o sea que si gana no me afecta. En 3, 2, 1. Se la lleva Mena. Ay, Mari. Mena. Yo no te puedo pedir otra cosa, Cadi, que no sea una ovación. Parce, no sé. ¿Cómo que Mena? Entonces con esto ya se va a creer que le quitaron a Ale 33. Parce, no sé, yo no sé si es que me desconcentré mucho por este hijo de madre granizo, pero para mí era de Fabio, que es una batalla que hay que rever, porque igual yo soy fan de Mena, que ustedes saben. Muteo para que disfruten de... Y esto se va a romper, ¿queréis más freestyle o no? Quiero ruido, energía y calor para Force y seguir. ¿Qué pasa, Cadi? Vamos a hacer free real, ¿eh? Sin trampa ni cartón, hermano. Free real. Caballero, sorteen la entrada. ¿Qué soy yo? Pongo, dice Paula, ¡ey! Hay que rever la batalla, pero sí, a priori era de Fabio. ¡Qué idea! Oye, final nacional. Yo veo muy dormidos. Esto es imposible. ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¡Vamos a verse! A ver la Termination. Yo soy Terminator, guara, 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 uno, el as, soy legendario y en mi barrio fumo hashas. Qué calvario que le va a entrar, soy tan legendario que después saldré en el diario as. Tú vas a perder jamás, no se me acaban con as. De hacer esto no es capaz, le voy a hacer temblar. Juegas en suelo y arras, él es el impostor en el juego de Among Us. Sí, no soy idiota, es un retrasado mental. Este imbécil piensa que me puede ganar. Claro que vas a salir en el as, pero en la contraportada, porque te estoy rompiendo el as. ¿No ves cómo yo te rompo, mi chaval? ¿Te piensas que me ganas en una nacional? Trabaja pa' Quesada, este puto subnormal. Así que indirectamente trabajas pa' este chaval. Pero ¿qué dicen? No lo va a encontrar. Él es un asno, no as. Asno, sobar, comerlo, no vas. Si el freestyle es guerra, yo vengo a traer la paz. Tú a escribir, solo sabes pensar. No sabes tirar free, tranquilito en tu sofá. Díselo al Gacil y algún amiguito más, que no hay nada más valorable que el puto free real. Y esa trabada que te ha pasado es subnormal. Sí que te has trabado, puto tarado mental. ¿Ves lo que le pasa a la métrica en la nacional? Le ponen terminaciones y no puede terminar. Lo siento, puto subnormal. Te doy en el principio y la sigo hasta el final.
una pantera y se atraganta, se traga la tranca entera. Y aún así no esperas tanta. Dios. ¿Cuánta, cuánta? Pues vuelvo a Ash. No hace falta adornarla, soy capaz de tirar tantas que tu carrera voy a quebrarla y no habrá nada más, nada más. Vete para Panamá para sanarla. Esas heridas que te han dejado el puto freestyle. No, cállate la boca porque eres un incapaz. En esta batalla te estoy partiendo a la mitad. Él hace métricas y nunca va a parar. Yo te digo que eres un hijo de puta, sin más. Así se hace mi carnal. ¿Piensas que me ganas y hoy te voy a reventar? Con el pelirrojo no te llevas mal, pues le mando un saludo a ese subnormal. Opiniones ahí, ¿eh? A ver, a mí me parece que la temática la usó muy bien Segreyes con las métricas. Correcto. Como estructurando y terminándola con las métricas. Sí, las métricas de Segreyes, perfecto. Me parece que le dio más complejidad a ese rap. Y además si te fijas, forcé no rimo... Con as. Nas. No rimo as. Lo siento y yo no me parece que no tienes actitud. Hoy te toca contra Force que ha venido con plenitud. Ya no es tu manager, pues allá tú. Él te despidió del equipo y yo te despido de Red Bull. Oh, yeah. Yo tengo actitud, qué bueno. ¿No era Force el que se había quitado el relleno? Vaya rellenón, pero Segreyes no. Es comparar el Ajax con el Feyenoord. Con el Feyenoord para aumentar. Me parece que ahora yo te voy a reventar. Lo que hice con mi barriga lo hago con el chaval. Porque yo digo lleno de la nacional, voy a reaccionar si parece un acción man de la nación más, este nació mal, su madre tuvo un hijo y le salió mal. Sí. Y le salió mal, y a Red Bull le salió muy mal la nacional. Tú no pones pasta para el santuario de Frank, porque ahí no tienen pingüinos de Madagascar. La del pingüino, qué movida, la del pingüino fue muy mala rima. Pero depende perspectiva, me salen vacías porque el freestyle conlleva una disciplina. ¿Una disciplina? En esta ruta, tu disciplina es que solamente te culpas porque tú a Quesada se la chupas. Prefiero el mejor viaje que me hagan mis viajes, un hijo de puta. Pero a mí me respaldan, aunque no salgan con sentido. Ya le han consentido pensar las cuartas. Y a mí me encanta si me falta contenido porque me tiro al vacío y no me importa no acabarla. ¡Ah! Porque solamente eres un bujarra. ¿No quieres ni terminarla? Le gané a Zasco tres veces solo con mi cuarta barra. ¿Qué? Dice mi jarra que no, una jarra melón. Me bebo toda tu jarra de ron. No pongas caritas que el freestyle ya te lo explica, no ha sido tan velo. No, del jarrón yo creo que no dice nada, pues ahora se viene el jarrón de porcelana. Tus métricas coloreadas para los daltónicos rimas igual que Navas. Prefiero rapear para los daltónicos cínicos que para los típicos tópicos. La preparada Navas melancólico, se prepara una y encima se pone infúrico. Intratable. Para mí Segreyes, aunque muy buena batalla, sí, muy buena batalla, pero para mí es de Segreyes, Me parece que, no sé, demostró un poco más de complejidad metriqueando y haciendo freestyle al momento, usando la última palabra con la que terminaba Force y dándole, volteándole, como haciendo un wordplay con otra, y estructurando y haciendo métricas. A mí me gustó, por gusto me gustó más Segreyes. Eso sí, el problema de ese grupito, que tiene más flow una papaya. Force. ¡Force! No, Pablo. Oye, fuerte río para Segreyes. Este tampoco se lo creo. ¡Freestyle tirándose al vacío! ¡Una auténtica propuesta! No, Pablo. ¡Ay! ¡Buen aplauso para el freestyle! ¡No va a haber un igual! ¡Vamos con la siguiente, no! ¡Puro freestyle! ¿Qué dijo Segreyes? ¡Ok! ¿Qué? Oye, ¿qué? No, no, ya. ¿Qué dijo Segreyes? No me digas que es ese. Pero que si falló uno me penaliza. No te creo. ¿Sabes cuál estoy diciendo o no? ¿Sabes cuál se viene? Penalizaron las preparadas. Pero es que Segreyes se las preparó. ¿No? ¡Versus Mister! Sí, Alex, Segreyes se las preparó. ¿Réplica o Force le parecían a ustedes? A mí me parecía de Segreyes clara, no sé ustedes qué opinan. Sí. O sea, es que Segreyes fue más completo. Tuvo ataques, tuvo métricas, sí. Tuvo skills. Réplica. Bueno, no sé. Si hay tanta división de opiniones, también debe ser porque no captamos alguna que otra, no sé. Pero no, yo no sé. ¿Qué pasa, primo? La lluvia era RQ, ¿no? Sí, ese RQ.
Muchachos, los que lo estén viendo en YouTube, voy a ponerles justo en este momento qué fue lo que pasó en el stream en vivo. Muchachos, en efecto, al final sí se cayó la casa. Estamos solamente con la luz que... hasta que hablo. El poder del guión. Entonces, bueno, ya lo vamos a volver a prender. Se cayó la luz, pero ya volvió. Entonces, pásense. Estamos intentando arreglar todo, muchachos, pero ¿qué hacemos, pues? Cosas que se nos escapan de las manos. Vea, se volvió a ir. O sea, estamos mal. Entonces, nada. Espérenos que vamos a intentar solucionar. Ya volvemos. Gracias. Quedamos aquí, ¿no? Quedamos en eso. Salió bronqueado. Salió bronqueado de Greyes, ¿no? Aquí es cuando vuelvo a repetir lo mismo. Uy, sí, los de RQ deben estar... Epa, y ahí continuamos. Ahí continuamos. Ajá. Para los que no sepan, se nos apagó la luz. Ahí les estaré dejando las imágenes de lo que pasó. En exclusiva. Estaba cayendo granizo. Horrible. Mero granizo, mero aguacero y pailas. Diluvios torrenciales. El huracán llegó hasta acá. Pero estamos de vuelta ya, vamos a ver. Gazir Mister Ego. Y a mí me castigó la... la boca. La ley divina. Se ha perdido un niño en el escenario, por favor, qué plan. Se ha perdido un niño en el escenario, venga, ya empezó Mister Ego. Ya empezó Mister Ego. GG, ¿sonamos o no? Esta te cuento yo la pequeño. ¿Quién empieza? Empiezo yo. ¡Se caga la perra, primo! ¿Ah? Mister Ego es muy caja. ¿Quién ganará? Soy una mujer, pero una mujer con polla, porque he venido a sorprender. A sorprender. ¿Has visto cómo tengo tú el nivel? Joder, ¿qué años tiene el men? Lleva sin follar desde que Mágico González tenía tres. Tres, pero la polla romper, goddamn. Una mujer con polla es lo que quieres, men. El villano, villano, antillano es él, porque ya no sabe ni lo que quiere ser. Uy, villano, antillano, Bars. Conjugar. Me debería valer. Esta noche soy yo el que se hace de valer. ¿Entiendes? Este ser soy un villano. Gru, porque he venido a joder. Yeah, me tengo fluidez. Me repunto ego para exterminar a este ser. Pero ¿qué coño me cuenta este ser? Equilíbrate la cabeza que te vas a caer. No me voy a caer. Este cabrón es un ladrón y me la va a comer. Mira sus batallas y el historial de internet. Se ha robado ¡Hijo de puta! Yo vengo tronco y lo voy a defender. Tú que hablas de Santander, si la vez última que la metiste en Munitis jugaba en el B. En el B, en el B, yo le voy a romper. No ha sido pobre, miente hasta su mujer. No es comida que le faltase para comer. Le faltan, sí, los dientes para morder. Le debe doler. Así que yo le acabo de vencer. Todos los años dice que le gana. Ok. Gazir tiene más léxico. Gazir tiene más léxico, sí, más contenido. Pero Mister Ego, muy bien, muy bien. Inspirado, pues, carismático. Sí, muy él, muy él. Mister Ego siempre va, se va a distinguir, ajá, del resto. Ah, pero para mí está la gana Mister Ego. Es que Mister Ego tricampeón. Marty, saludos, bienvenido a la crew, Marty. Bizarro, no la metes ni a un tarro. A ti la última vez te dijeron que les gustaban los guarros, pero no se refería a que se duchase con barro. Yo, ¿saben qué le parto? La última mujer que te follaste la pediste un 4x4. ¡No! ¿Entiendes? De cualquier formateo, formateo tu formato. Oh. Sí, hermano, yo a todos los humillo. ¿Qué formato? Si no es el formato del niño. Imagina cómo clavo el frenillo, que le hice un 4x4 y me devolvió tres anillos. ¿Qué? Mi hermano, tres anillos. Sinacoid, muchas gracias, hermano, por la suscripción.
Muchas gracias, suscripción por un mes. Que hoy se sale del niño. Del niño, mi pana. Habla de follarse niños en esta jornada. Si vas de pedófilos porque tu infancia fue mala. Si de tu padre te acuerdas más de su polla que de su cara. ¡No! Sí, mi madre está muerta. Mi madre está muerta y la tuya está viva. Y no la has visto una puta mierda. Sí la veo, pero la vi mentira. Mi madre está muerta, lo dice en cada rima. Gilipollas, has dicho tantas mentiras que yo creo que ni te llamas Juan y que tu madre está viva. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Me sacó el dedo. La polla y quítate de una vez esta olla a presión. ¡Ay, esta olla a presión! Ahora no me quitó la gorra esta persona. No soy cabezón, tengo exceso de neuronas. No me pudo quitar la gorra, pero tampoco la corona. ¡Oh! ¡Qué inteligente, parce! ¿Cómo se le ocurrió así? Los enanos hablan y eso que no he tomado drogas. Pero aquí se termina. Mi cuerpo es una relación de esa piba. Tu cuerpo la relación de Piqué con Shakira. Solo está hecho de suciedad y mentiras. Yo, de suciedad y mentiras. Salvando el freestyle parte 4, ¿te imaginas? Lo de ayer fue tongo, pero lo de hoy va a ser justicia divina. Ok, ok. Y la verdad de este Gazir, con respecto al Gazir de que se enfrentó contra Mister Ego en la anterior nacional, este Gazir está demasiado focus. Desde los gestos y los trash talking que le hace después de cada intervención, se ve lo tryhard que está Gazir. Sí. O sea, estaba enfocado a ganar. Sí. Perdón, está enfocado porque no sabemos si se la va a ganar. No sabemos, pero... No, brutal, brutal Gazir. Muy bien. Tryhard. Muy bien. Sí. Se la lleva Tongo. Y Mister Ego haciéndolo muy bien, ¿eh? Sí. Mister Ego haciéndolo bien. Sí. Muy bien, Alex. Alec. Con K. O sea, le falta el otro palito alargarlo. Mucho nota está viviendo en Madrid. Hermano, viene pasado de Lin. Yo vengo pasado de decir que droga no hay aquí. Bueno, con el respeto de NQP y... ¿Quién es el otro? Bueno, ¿quién es el otro? ¿Quién es? ¿De quién era? Alejo, ayúdame ahí. ¿Quién era? ¿NQP quién? Empieza por T. Muchachos, Karma. Eso es el Karma me debe volver a mí por eso. No, Karma no era el que fue... No, si Karma fue el que fue a hacer... No, creciendo Karma usted, Karma. Karma. Ah, bueno, sí, el Karma a mí. Sí, porque el Karma ya salió. Sí. Bueno, El respeto, con el respeto a estos dos, hacemos lo que dice el chat, muchachos. Vamos a saltarnos esta batalla. Quiero ver al gran varón. Y lo peor es que la gente no me dice quién es el nombre del otro. Es que también son hijos de la grandísima. Ustedes son malos. Con respeto, la saltamos. Con respeto, igual la saltamos, sí, perdón. Te llegará el karma por saltarlo. Bueno, vamos a saltar al karma. Barras. Pero, ¿quién ganó? Bueno, vamos a pasarla. Porque hacemos lo que el chat nos pide, muchachos. Pero yo quiero ver al gran varón. ¡Ay, saltala con respeto, listo! ¡Al gran varón! Muchachos, nosotros no pudimos ver esta batalla porque se nos fue la luz. Vamos a ver qué pasa aquí. Navas versus varón. Vamos a ver qué pasa. El gran varón. No se puede corregir. Empieza la naturaleza. Esta estuvo buena, vamos a ver. A mí la risa estuvo buena. Ya empezó gritando. Sí, eso sí, Sash. Para mí nada más me puedo pegar risa. Es disfrutable, eso es para eso. Manos al aire, era un toyaco. 3, 2, 1, tiempo. Sí, vamos a ver qué cojones es la puta terminación. Es or, esto te va a causar mucho dolor. Yo he venido y el más hardcore te atropella mi tractor. Y tú, hermano, pareces... El Impy Hollow, que vienes aquí, hermano, sin flow. Tú sabes, tío, que te alimento como un pow. No me toquen más los shows. Sí, ¿qué te crees? ¿Un licor? ¿Bomboncito d'or? No soy un licor ni un bomboncito d'or. Te quito si compito, pillo el micro y te incito con este estilo que incito. Tú no puedes conmigo, la pifia se desquicia tu familia frente a mi Christian Dior. Ninguna se va, no me ganas en la sala. Soy el que ganaba en esta gala del Balón de Oro. Porque eres peor, por eso el tiempo lo pauso. Si yo quiero me propulso y luego les causo furor. ¡Ay! Es que le tocó a alguien muy duro. Tu pasta de dientes que te he cambiado semen por el flúor. Sí,
Okay. 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 Muy bien. Hermano, te lo repito que ha llegado el más hardcore. Sí, hermano, te va a causar horror. Tú sabes, primo, que pareces un orco de Mordor. Sí, yo te vengo a morder. Y tú vienes a hacer esta mierda que haces. Hey, ahí no, ahí no. Pero tu show es un show porque la vi tenía flow de odor. Te lo pongo y soy mejor siempre que lo compongo. Mi pongo y en cada son sintonizo cada diptongo. Tú eres mucho peor, bro. Estás arriba, pero tengo el don y en el patrón le pongo disciplina. Mira, si eres cabrón, que ni siquiera las rimas que te dicen rimes color y ni tres palabras seguidas. Y seguidas acaba con or. Yo creo, tío, que tú eres tan mongolo que dudan Bator. Sí, hermano, no me duran ni un peo. Me ha dejado Zeus y Thor. Sí, hermano, el pavo este que viene en plan el varón porque rima con or, pero hace la métrica y tiene la estética. Y luego, en verdad, ni la acaba con el or. Hey, la acabo en un beat porque la saco en la Red Bull Clean, ya que le goleo como Heung-min-son. Oh, yeah. ¿Ves cómo rapeo, cabrón? La puedo acabar en or porque tu freestyle es un horror cuanto dolor. Tú apestas, pero yo estoy en la cresta. Te molesta que yo en tu orquesta sea el tenor. No puedes contra mí, si loco. Yo bajo del foco, todo lo toco y provoco y toco como un acordeón. ¡Ay, marica! Muy bien. No, es que vea, el perfil es como varón que es muy metriqueros, muy métricos, muy rapeados. Ponen mucho en evidencia un perfil como Navas. Ajá. Entonces, como que a mi gusto lo puedes llegar a opacar demasiado. Sí. Por todo lo que, por todas las métricas y por tantas palabras a la vez que te mete. Sí. Para mí, de varón en este primer round, sí, total. Sí. Aunque Navas tuvo una intervención interesante, la verdad. Sí. Pero habéis visto la semis y final, sí. La vimos full melísima. Tantas clavadas, vaya pasada frente a este Navas. Yo le quemaba como la lava y me grita la grada. Eso pasaba que todos se emocionaban. Con lo mal que rapea podría ganarle sin hacer nada. Sí, que podría ganarle sin hacer nada. Si me tiro dos peos y le gano Wimbledon a Nadal. Hermano, que tú no vienes a hacer nada. Tu réplica regalada, venga un Nadal. Le gané a Wimbledon, pero yo soy el primero. Tu equipo te lo lideró, no puedes contra mí, del bro. Puedo romper mi mentón, el freestyle es de mi invención. Derribo todos los polos, te controlo nuestra dimensión. Me controlo estructurota. No sé si es gilipollas o lo hace hasta sin intención. Hermano, te lo juro, visita a un médico, que te hace falta ya un psicólogo. Hey, hermano, no conoce mi intención, pero a su home yo le rompo el email mientras busca mi mención. No tiene el don, venga, cállate, cabrón, de nuevo, siempre me renuevo, escupo fuego de ignición. Sí, tú escupo el fuego de ignición, me saco del bolsillo el arma, que empiece el armagedón. Sí. Buena. Buena esa. Yo soy Dios, y por el culo te meto el dedo. Tú eres Dios, bro, pero eres tan sincero. Yo no te tolero, te detecto, perfecto, te espero. Tú eres Dios, entonces no eres tan rapero. No se supo ya que Dios era un puto formatero. Sí, que como ay, no se la que la chute. Yo sí que soy rapero, tu puto padre con el FP de torero. Sí, vete a cachar los toros. Te mato por lo que menos de lo que vale un Marlboro. Tú que eres rapero, raperos son Charlie, Natos y Ward, también Che Rubén. Las asonantes pueden ser impresionantes y está bien. Tú las usas como excusa para rimar una de 100. ¡No! Una de 100. Y tú parece que buscas palabras en plan quién es quién. No te la des de aquí, que te va a caer. Hermano, apártate, que te doy. Ok, te dio, oye. Eso es todo interesante. Puedes con la rima que te clavaré, destacaré y te mataré. Te mando para Nicaragua porque es un chihuahua enfrente de un grandades. Genial. Yo no soy un chihuahua, yo soy un león bailer. Sí, tu puto padre es fraile. ¿Qué te crees? Hugo Mayo, primo, te doy te desmayo. O sea, a mí de por sí de entrada ya el estilo de varón me gusta muchísimo más, porque es que yo siempre he sido muy fanático de las métricas y me parece que es muy complejo rimar así. Lo de Navas, hay cosas que sí se las compro y creo que ustedes lo han captado en esta reacción, por ejemplo. Hay cosas que, ok, sí, cool, bacano, pero hay otras que uno queda como, what the fuck, XD, qué carajo. Ahí es una réplica. Yo no entiendo a MC-Men, parce, o sea... ¿MC-Men votó a Navas? Sí. Pues no, para mí, Barón, Barón ganó... Se bajó el pantalón. ¿Qué? Usó las nalgas. A ver, sí, si no que nos censuró... Ay, fue sí. Pucha, menos mal lo cortó el switcheo justo, si no, censurado. Si no, censurado a todos, bueno. Okay.
no me hago responsable. Nada más está loco, eso sí es verdad, ese sí, man sí. Está loco, le falta una tuerca. Por el lado, pues hasta da gracia, pero bueno. Ese Navas está loco, es un XD. Navas es como es XD. Es la definición de random. Pero tiene cosas muy interesantes, muy salvables, pero hay otras que uno queda como, sí, hijo de madre. No la compro ni con un palo, a lo bien. Pero bueno, interesante batalla, cuanto menos. Varón entró muy fuerte, muy, muy prendido entró Varón. Vamos a ver los cuartos de se final. Se los he dicho, MC Men es malo al cuadrado, al cubo, mijo. Parce, no sé, MC Men. No hay que ver. La de no me toques que te doy rima casi todas las vocales, ya. Ajá. Sí, sí, sí. Que para muchos ganaba Navas el primer round, el de la terminación de Or. No. El, o sea, como sí sacó una muy bacana, sí, la de Mordor, sí, y la de Morder, y que yo no dije, esa estuvo. Pero es que el propio formato incitó a Navas a rimar, ¿no? Sí. Entonces pille que cuando lo incitan como eso, a usar medianamente palabras o terminaciones que sí tengan similitud unas con otras, saca cosas muy originales. Pero porque, cuando porque se va al carajo. Es muy difícil, por ejemplo. Eso, Mordor, que termina en Or, mientras que otra cosa que puede tener en, que termina en Or, Morder, tiene Mordor, no, Morder, no, por or, ejemplo. No, en Or. En Or. Porque hay unas que el acento la acentuación, tiene en la acentuación. Última sílaba, en Or. Mientras Mordor la tiene en la. Pero yo hasta un Mordor. Grave, yo Mordor. Hasta un Mordor, Morder, hasta se la puedo llegar a comprar. Sí. Porque, o sea, entra digerible al oído, ¿me entiendes? Bueno, cool, interesante. Cuando Navas dice, pareces un mongol o eres un Ulaanbaatar, es porque Ulaanbaatar es la capital de Mongolia. Es que tiene cosas con sentido, no estamos diciendo que lo que diga no es con sentido. Sí tiene relación, pero hay puntos en los que de por sí, de forma artísticamente estética, no encaja, por más que tenga sentido argumental. Es que las batallas yo no las entiendo tampoco solo desde el argumento, sino también desde el ritmo y la sonoridad, desde la musicalidad. Eso para mí es muy importante en una batalla de rap, porque si no, entonces no pongan beats, no pongan instrumentos para rapear ni nada, y simplemente hagamos duelos argumentales y ya. Yo no entiendo las batallas de esa forma, entonces pues sí. Dijo el sabio Iron, cuando se contra las cuerdas empieza a rimar. Ya. O sea que ahí sí empieza a rimar, entonces ya. Va a tocar ponerlo entre las cuerdas. Para que rime. Para que no haga, porque no hace cosas. Ahí lo que va a decir Barón también, que sí. Tus disonantes solo las empleas como un recurso para poder rimar una vez cada tanto. Claro. Y que nadie te pueda decir nada. Oye, que siempre os veo, pero nunca sé cómo os llamáis. ¿Lo puedes decir o no se puede? Si no puede, tranqui. Marte, Matt Brill, Alejo y Maggi. ¡Pilas pues! Alec, ¿qué? ¡Ey, el papacito hermoso! ¿Listo? ¡Ey! Alec versus Babi, cuartos de final, ¡pilas pues! Vea pues cómo inicia Babi. ¿Estaba mal, sí o no? ¿Estaba mal, sí o no? Pues ahora vas a mamar robapuestos, que eres un robapuestos. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos por él! ¡Ok! ¡Chimba! ¡Oye! ¿Tienes miedo de que ahora mismo yo te derrote? ¿O que todas mis frases, hijo puta, te caigan en el cojote? ¿O que sigas con tus quesadas, con ese Tinti Rocket? ¡Es un robapuestos! ¡Pitoquet! Yo, hermano, vamos parte por parte, porque tengo agresividad y yo voy a matarte. Si hay batalla con bote, eso se comparte. Si él roba un puesto, él no lo comparte. Entonces, hijo puta, mira cómo me lo bailo. Voy a ponerme de enfrente tuya, en modo psycho. Vas a ver, cabrón, te lo tiro en el micro. Y a ti con esa cara, ¿qué te dan? ¿De comer por el airdrop? ¿Qué pasa? Vas a entender que este es un zaraza. Ja, ja, ja. Te vas para tu casa. Guau, guau, guau. ¡What's up! ¡Qué fiera! El puto Babi es un parguela. Yo soy un pickpocket, pero uno de los de primera. Porque si robo algo, te juro que no te enteras. Oh, yeah. No es lo mismo. Oh. Vaya mongolo. Este tío que es bueno, pero ya lo sabe todo. Yo robé el puesto, pero tú eres el juez bobo. Así que vótame en contra o contribuyes al robo. Oh. ¡Huepucha! ¡Qué pena! El Babi sí que da vergüenza ajena. Ya puedo perder todas las batallas nuevas. O tanto no te molesta, o tanto flow ya no te queda. No tienen ni idea, Babi. Creo que no. Me va a tirar de robapuestos el puto maricón. Lo siento mucho por robarte el puesto, Mounts. Pero, Babi, no lo siento. Este es el puesto 2.
empezó muy bien, pero creo que fue incluso bajando un poquito el Alex, sí. Pero Babi tampoco. Babi tampoco, también empezó con mucha adrenalina, pero también después fue bajando, ajá. ¡Viva el papacito hermoso! ¡Viva! ¡Viva! Les da papaya y el chat no perdona, el chat no perdona, muchachos. Ya me hizo hasta sonrojar y todo. Ah. Vamos a ver. ¡Viva el papacito, viva Babi! ¡Tres! ¡Papacito! Ese argumento me parece bochornoso, pero los prejuicios también me parecen bochornosos. No es por su color de piel, lo de ladrón asqueroso. ¿Sabes por qué? Es porque te noto tembloroso. Porque rapeando eres un trozo, porque rapeando te destrozo. Me parece, me lo gozo. No, no me parece que esté bien. ¿Sabéis por qué? Porque sus argumentos están dudosos. Yo soy Babi de Blackpool, vengo a montar el show. Oye, por favor, respeto, le ha quitado el puesto a Mouse. Yo vengo a responderte para darte un palizón. Y tú vienes para tener tus 3 minutos de atención. ¿Cómo sabe ganarse a la gente? Por Dios, de verdad, Babi, en serio, qué bueno que eres. Yo quiero demostrar que tengo superpoderes. Y tú quieres sentir que la gente todavía te quiere. Me quieren y lo saben todos, hermanos. Quiero que levantéis la mano siempre por el africano. Me quieren disfrica como en sí, también como jurado. Porque me encanta verle perder mientras voy sentado. Entonces, hijo puta, dime qué te apetece. ¿Qué quieres que te siga apostando en la FMS? Pues hijo puta, no me lo digas más de 2 veces. Verse, ponme un doble tempo y escucho gilipolleces. ¡Oh! Tú eres un mongolo, hoy notas la presión y lo tienes protocolo. Dices que si yo te voto, contribuye al robo. Pero si tú no te prostituyes, mamá rabo de toro. Última vez que me voy a equivocar, porque yo siempre he tenido el estilo y siempre he tenido el swag. Y a mí no me vengas con arrogancia que tienes desde primaria, que con esa mierda de nombre a tu nombre le llevas la contraria. Bien, bien, bien. Ahí le falló un poquito la dicción a Babi también, en algunas palabras, ¿no? Lo estaba haciendo muy bien. Sí, le falló un poquito última, la dicción. Última vez que me puedo equivocar. Sí. ¿Me darías una bendición, Alejo? Las que usted quiera. Bendición. Bendiciones para Juanpe736. Juanpe. Domini Patris del Espíritu Santo. ¡Ale! Para mí la réplica. Es que para mí el que mejor ha votado ha sido Scone. A lo bien, Scone MVP de jurado para mí. Coincido mucho con el criterio de Scone, la verdad. Pero si se la tuviera que dar a alguien, creo que Alex sí. Es que la empieza bien y la baja. Sí, sí. Qué vuelta el Babi, hombre. Bueno, hasta ahí nuestra predict. ¿Quién viene ahora? ¿Quién lo sabe? La última que hemos antes de que acabara la tragedia. Antes de que ocurriera la tragedia. Seguro que sí. De mientras vamos a sortear la entrada. Listo. Era un baby, no esas bendiciones. Ah, no. Pero si piensa igual. No le vas a. Dale. Nena Jesús LC. Verse, estás ahí. Ya vieron la final, Cisas, ya la pillamos. Sí, semifinal. Para los que estén aquí, pueden esperar las reacciones. Si no hoy, mañana se estrenaría la reacción completa de esta Red Bull en el canal de YouTube. Vengo soltándolo con estilo. Hazme caso, hermano, este chaval lo aniquilo. Ya le gané en Málaga y ahora en Cádiz, primo. El resultado cambia, que es la casa del vecino. Vas a perder. Hazme caso, no lo entiendes, pues te vengo a joder. Yo soy Jesucristo y tú el vikingo, lo sé. Voy a convertir el Valhalla en el jardín del Edén. Yo lo sé. Hazme caso, hermano, porque se sabe perder. No lo has visto, gordo, calvo, ha echado raíces. Y le ha salido antes flequillo que los bíceps. ¿O no es verdad? Calvo con entrada subnormal. Que vas de fuerte y me es impactante. Menas que no está fuerte, estás menos gordo que antes. Cállate que me das pena. Antes estaba calvo, pero ahora tengo melena. Te jode que con el frío haya ganado pasta mena. Porque en tu contrato pone hotel con desayuno y cena. ¿Qué me estás contando, compañero? ¿No me escuchas? ¿Quieres que le suba? Luego es que no puedo gritar, que es la casa del vecino. Y luego baja el hijo puta a denunciarme por el ruido. Memo, si es que ya le puedo. Dice el puto friki que es el jardín del Edén, Memo. Entonces el cielo es una habitación que huele a huevo. ¡Es pajero! ¿Quieres un pajero, primo? ¿Qué me van a decir?
dice vengo soltando el estilo sobre el mí. Con ese acento, entonces, ¿cómo van a llamarme a mí? ¡Tiempo! Vamos a la última. Sí. Che, 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 che. ¿Dónde está ese ruido? ¿Qué te ha pasado? ¿Me oyes, no? Sí, sí, sí. Let's go, let's go. J.A. Bienvenido a la bienvenido a la crisis. Bienvenido, J.A. 12. Sí, Menac, cierto. Sí, pero esa última la bajo. Esa última la bajo. Se lo damos en 3, 1. Pedazos de FK, llega el Menac, FK. ¿Qué te dice TK? El Imperio Azteca. Hazte caso, payaso, te traigo la ración completa. Eres el primer extra player de temporada completa. Y concretamente mi mente concreta y entra siempre con este rap que te fenestra. Jesús es una excepción. Entró a la liga siendo malo y se fue siendo peor. ¿Está muy bien? ¿Qué me estás contando, cabrón? Y en mi rider, yo solo te lo hago pa' que bailen. Lo que pasa es que si es una excepción, es la única persona que ganando huele a perdedor. Naciste para eso y nunca te va a cambiar. Se lacla, llega el Mena y está moviendo placas. Se nota, se siente. Hay un temblor en Cádiz porque ha apretado los dientes. Yeah, yeah, yeah. He apretado los dientes. Y hazme caso, hermano, que los saco de la órbita. He apretado los dientes y este va a vomitar. He apretado los dientes y crece la placa tectónica. Como lo parto y esa realidad que yo defendí subnormal. Y ahora vengo y lo he hecho de la nacional. Y lo llevan de esta player para internacional. Respuesta tras respuesta. Y eso que nada más me da. La has intentado, Mena, te ha ido fenomenal. Pero el hecho de perder peso nunca te va a hacer cambiar. Porque da igual, es así. Y por eso él, yo lo parto, compañero. Hay tres cosas antes de hacer que ir al cielo: tener un hijo, escribir un libro y al menos plantarle un pelo. Yo sigo diciendo que esta batalla es para que fuera Mike Shinobi versus Mena. Que eso hubiera sido un batallón de rap increíble, parce. Son de mentira. Ah, no sé. Okay, es que a mí, con el respeto a Jesús L.C., este vez sí me es el nombre de él. Con el respeto a Jesús L.C., no me transmite, no es un perfil que me guste cómo enfoca las batallas, la verdad. Aunque es muy bueno, sí, pero ay, no me transmite. 3, 2, 1, se la lleva Menac. Ojalá hubiera sido un Menac Shinobi, hubiera sido brutal. Menac Mai Shinobi hubiera sido brutal. La gente está como debatiendo sobre la batalla Segreyes Force, ¿no? A nosotros a priori nos parecía de Segreyes clara, pero por haber como he visto que hay debate en el frente a esa batalla, habrá que analizarla, sí. Está viendo todo el mundo, el universo fuerte batalla. Bueno, nos quedan dos batallas, Force Gazir. Nos queda esta, ¿está la última? Y Barón NQP. Oye, Cádiz. Cuartos de final. ¿Para quién? Se empieza en NQP, creo. No sé qué me habrá pasado entre ellos. Yo solo digo en NQP porque se le dice el único nombre que me sé. El otro no me dice el nombre. Necesito lo de la derecha. A ver, lo de la derecha. Lo de a ver, Gazir Force. Esto puede ser un... Esto puede ser un batallón. Vamos a ver. El mejor viaje versus la casa encantada. Ay, juepucha. Se lo damos en 3. Aunque haga lo de siempre, aunque no ha cambiado nada. Ganó a Segreyes solo con preparadas. Al viaje de tu vida aún le quedan escalas. Puto cerda, yo gané al mister contestando el contexto y la respuesta. Él hace lo de siempre, hace la misma mierda. Tu mayor talento es tener poca vergüenza. ¡Ay! Puto asco. Yo antes también me equivocaba algo, pero ahora improviso hardcore. Él no dejó de repetir, aprendió a disimularlo. Pues yo lo hacía, cabrón. Yo no soy pura improvisación. Improviso como un campeón. Él me copió mis defectos, pero mi talento no. No, pero su talento no. Básicamente yo no soy un enano, cabrón. Del puto viaje, ¿qué cojones me hablabas? No me hables de viajes cuando te han hecho escala. Hijo de puta, yo sé que te ejecuto. La gente me conoce y sorprende mis atributos del viaje de mi vida, pero ¿qué te pasa, puto? Repetí 4 barras y tú 4 minutos. ¿Qué te pasa, Jambo? ¿Me dices que yo estoy disimulando? Si ahora te estoy retratando, yo tuve el mejor viaje de mi vida, pero tú sigues viajando. Última. ¿Qué pasa, Gazir? La gente sabe que me convierto en el MVP. Me pueden llamar libretero en la Red Bull. Lo pueden hacer los otros 15, pero no tú.
baila. Muy bien, iba muy bien. Contra un Gazir no se puede enredar. No se puede enredar. No, pero Gazir empezó muy brutal también. Pues mucho más complejo, la verdad. Por ser respondiendo un poquito bien, y eso que creo que ya eran respuestas un poco también prevenidas a lo que le iban a tirar a Force. También Gazir, por encima. Chao, chao, chao. Lo siento, idiota, pero yo tengo actitud. Este puto retrasado le voy a meter a full. Tus campeonatos no me generan inquietud. El Gazir de FMS no es el Force de Red Bull. ¿Qué te pasa, subnormal? A este imbécil de mierda yo le voy a abrir el canal. Ahora es streamer, este puto mediocre. En Free quiere ser Chuty y en YouTube quiere ser Force. ¿O no lo ves, cabrón? Piensas que me ganas, pero yo estoy a la altura. Me la pela que no me chillen, una locura. El villano es el héroe si el héroe no está a la altura. ¡Retraso mental de mierda! Hoy te enfrentas contra una puta leyenda. ¿Qué ganas te tenía, puto trocito de mierda? Hoy vas a volar alto aunque midas 1.50 m. No es FMS, esto no es mi asunto. En este formato yo no le derrumbo. Poner que el formato es que ser asturiano quite puntos. Que voy a quedar campeón de España y del mundo. Sea el que sea, joder. Empezó antes en YouTube y yo ya le superé. Empezó antes a rapear y yo ya le superé. Como me mudé a Galicia, ya soy más gallego que él. Tú no eres malo, no lo inventes, cretino. Es el Joker, va de villano deprimido porque quiso ser un héroe, pero no lo ha conseguido. Retrasado, 4 minutos repitió el enano. Si las tuyas todas te las hubieran juntado, supera el récord que había rapeado Arcano. Dios, marica, ¿qué le pasa a Gazir, parce? Ey, ¿qué le pasa a Gazir, parce? Parce, no, eso no es normal. Eso yo pocas veces lo he visto en el freestyle a ese nivel de constancia. Ya lleva octavos y cuartos de la misma forma, así tryhardeando, respondiendo todas y cerrando todas las puertas. Pero ni una, o sea, no da ni un bache. Parece como cuando uno juega un videojuego y alguien le mete hacks. A lo bien, tiene como auto. Auto aim. Auto apuntado. X-ray. Ya, yeah, fácil. Pero es que uno, ¿qué hacía ahí, hombre? ¿Uno qué hacía ahí? Oye. Resignarse, ponerse a llorar y apuntarse para la próxima. Que muchas veces lo apuntan por tener la única ilusión de triunfar en el freestyle y por amar el freestyle. Y es absolutamente injusto. Este cabrón ama lo que todos perseguimos. Así que apláudanlo, apláudanlo, apláudanlo. Grande Force. Grande Force. Bien por volverme a intentar. Ahorita vos. Parce, no sé hablar. Ahorita hubo alguien que Force intenta rapear, se traba. Sí. Tuve el evento a 3 kilómetros de casa y no pude ir. ¡Juanpe! ¿Cómo así? No, man, no, nosotros aquí intentando ir a la internacional como sea, y usted a 3 kilómetros y no a una nacional. Y vosotros y vosotras ahí callados. ¿Dónde está Cádiz? Bueno, Gazir muy teso, muy loco Gazir, demasiado. Es que Gazir es el mejor del mundo y no pienso discutirlo con nadie. Vamos a ver en la Inter. Yo creo que lo único que le falta a Gazir es ganar la Internacional. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero me da miedo esta versión de Gazir, me da miedo. Sí. A ver esta batalla que puede pintar de mucho flow. NQP y Barón. Yeah, con mi hermano rapeando como Rat God. Ahora es el NQ con Barón, por fin rapean en los cuartos. Porque ahora la gente sí que sabe apreciarnos. Parecemos Hacienda porque nos deben tanto. Yo, porque está claro que somos los únicos tipos que sí que no estaban desesperados. Somos los únicos que lo tienen complicado. Debemos de tener la deuda en el pasado. Y es que somos los referidos, yo lo pago en efectivo. Se sabe de sobra que yo soy el efectivo. Mucha gente que se marcha despedido. Para toda esta gente su CMS es preferido. ¿Cuántos se han referido? ¡Qué buen rapeo! Yo sí que estoy partiendo las piernas, lo Brock Lesnar. Porque la gente se ha puesto contenta. El NQ y el Barón, la conexión perfecta. Hey, siempre en la colección perfecta, con la gente contenta. Tú no verás que en esta recta mi flow siempre se le inyecta. Y aunque el ruido se me va, la cabeza no se me va y siempre se clava perfecta. ¿Qué quieren hacer? Conecto los impactos. Estilos buenos cuando sueno, siempre lo redacto. La gente nunca miente, se resienten los impactos. Porque de nuevo renuevo y juego como Bobby Charlton. Tengo la mente bien, siempre me mola y lo sé.
se controla y ya lo creen, siempre sonando tan flex. Cada vez que llego yo es de Wagyu, siempre el bistec. Por eso rapio del futuro, al igual que Star Trek. No se me va ni un hermano y lo sé. De nuevo vuelvo a rapear y siempre queda tan bien. Para ser el número uno no es de dar el 100%. Esto es talento natural, es la instrumental dar nivel. Wow. Muy bien. Muy bien rapeado. Sí, muy, muy, muy limpio, muy limpio. Como escuchando una canción. Demasiado limpio, ¿no? Sí, muy bien. Pero a mí me parece que incluso los dos rapeando muy bien, mejor Barón, ¿no? Sí. La dicción, la dicción, ¿no? Dale, paso yo. Barón muy limpio. Parece un tema, exacto. Es donde digo yo, las batallas también se puede ir a rapear y también va a ser una buena batalla. Has hablado de Hacienda aquí. Yo soy el que representa al free y el que aumenta aquí. Lo que hacen me representa a mí. Cuando llegamos la magia se contagia como en el Hogwarts Legacy. Eso está súper bien, súper fresco. Yo no soy molesto, ni es un espectáculo dantesco. Suena tan grotesco, no ves que siempre suena funesto. Tiro del medio del campo y hasta sin querer encesto. Si siempre me sale bien, porque en cada patrón le doy el 100%. Esto es fuego a discreción, todo me queda fetén. Lo defino y lo cocino al igual que un ave crepe, God. Hey bro, suena heavy, no me monto la peli si compito. Ves que en el beat con las skills siempre le debilito. Siempre evoluciono, yo nunca me delimito. Ni vamos a limitarla, ni a semi-limitarla. Se lee que uno emite las charlas. Somos cocineros con las barras. Como Danos, somos el chef de las barras. Son diferentes porque no tenemos el legado, pero se sabe de sobra que vamos sobrado. Jugando al baloncesto, todas las hemos infectado. Me siento como Jordan, con los ojos cerrados. Así que mejor si nos vamos, porque está muy claro, Memo, que sí que somos lo mejor del juego. Él es Bobby Charlton, compañero, y yo me siento como Hendrick, ataco directo a los huevos. Así que vamos, luego vamos como diputados. Está claro que vamos sobrados. Lo siento, perdón si te gano, mi hermano. Soy el gran Cali, voy a matar un enano. Muy bien, muy bien. Muy limpia la batalla. El gran varón. Ganó el gran varón. Que el tono de voz de NQP no les termina de convencer a Juanpe, por ejemplo. Puede ser. Puede ser. Aunque hay que se puede hacer, ¿no? ¿Qué culpa le hacer con ese tono de voz? No. Okay. O sea, baila. Que se cambie las cuerdas vocales. No. Una cirugía ahí, epa, ya. Uy, no. ¿Has visto lo que he dicho, Gazir, en las palabras del final? Se la lleva Barón. Barón. Ruido para NQP también. Muy bien. Y con esto ya lo empatamos con la que iniciamos, porque ya lo que seguía eran las semis. Parce, los que les tocó el en vivo anterior son privilegiados. Eso son cosas random que solo los tienen los... Eso nos pasa aquí a nosotros. A lo bien. Eso hubiera quedado los medios. Y solamente los que estuvieron en directo hubieran enterado de todo. ¿Cómo es que se va la luz cuando se empieza? Increíble, cosas inéditas, pero... Lo bueno es que aquí están la gente fiel, muchachos, a pesar de todo, y siguen aquí, volvieron. Saludos a Ian, saludos a JP, saludos a Alec, saludos a Punk. Hey, muchas gracias de verdad por ese apoyo incondicional, los amamos de verdad. Muchísimas gracias, eso es una verdadera familia. En las buenas y en las malas. Vamos ahora hacia semis. Incondicional. Beca, un patrón. Ojo pues, Alec Mena, revancha del año pasado, ¿no? También se enfrentaron. Si es un patrón me lo reviento, si son dos me lo reviento. Me da igual porque tengo talento y yo siempre lo siento. Yo llevo dos años y dos semis en esto. Lo tuyo eliminación por acumulación de intentos. Creo que soy el músico y el único capaz de partirle el cuello a todo el público. No digo patrones, yo digo compases en ritmo. Lo siento Alec, no somos lo mismo. No somos lo mismo, ¿sabéis por qué? Porque yo no digo en ritmo para quedar bien. Para que cuadre, ¿sabéis por qué? Él hace concierto y yo batalla. Es lo que venís a ver. Oh, yes. Es lo que venís a ver, es lo mismo. Yo no hago batallas, hago de temas himnos. Oh. El público viene a ver al vikingo, no un profesor explicándonos su audiolibro. Oh. El profesor explicando, primo, que te has preparado rimas sobre mi estilo. Puedes contestar concretamente a lo que digo, que supuestamente es para lo que te han traído. Claro que me han traído, porque a todos los del banco yo improviso tanto con la mente en blanco. Sí, de tu estilo me las estaba pensando. Llevo dos días y aún lo sigo buscando. Llevo dos días y aún lo sigo buscando. De mi estilo es de lo que estaba pensando. Él hace de temas himnos porque es buenísimo.
buenísimo cantando, pero ese no es el tema del que estamos hablando. Okay. No es el tema del que estamos hablando, primo. Sí, loco, no tienes estilo. Rapear con él me parece muy aburrido. Va a terminar el patrón diciendo punto suspensivo. Ya dije una rima con eso y yo no la he repetido. ¿Sabéis por qué? Porque yo, aunque esté contigo compartiendo el espacio, tú y yo no eres mi amigo. Tú y yo no eres mi amigo, se dice somos, y claro que no somos, tú eres un bobo. ¡Oh! No somos lo mismo en el logo, tú eres la palabra, yo soy el toro. ¡Oh! Eres el toro y las palabras, ¿sabéis por qué? Yo soy la capa roja que él necesita ver, pero por mucho que se acerque, al final le esquivaré. Última. Al final esquivaré, es demasiado aburrido, os lo juro. ¿Cómo voy a competir con un sabéis por qué en la Red Bull? ¡Que te jodan, friki, vuélvete al Kahoot! Muy diferente, Alec la captó. Menac rap y Alec defendiendo batalla, que es para lo que te han traído. Tú haces conciertos, yo respondo que es para lo que nos han traído. Ojo, que ese argumento puede ser muy cuestionable cuando entendemos que las batallas de freestyle vienen de las batallas de rap. Y pues para las batallas de rap hay que rapear. Entonces, pero también es un argumento que no lo usó Menac en su discurso de defensa. Entonces, pues ahí, ¿sí me entendés? Va ahí. No hablemos de gusto, obviamente es por gusto Menac. Pero está ahí, vamos a ver. Ya me lo flipo, ya me lo bailo, siempre lo estilo, nunca lo cambio. Quieren hacerlo conmigo, pero este corto sí que tiene cambio. Es demasiado aburrido rapear con mi hermano. Y yo, el único hijo de puta, va a matar a Jordi Hurtado. Rap. Para que vibre. Todo te lo tiro, suena simple. Se cree que gana imposible. Se piensa una respuesta y le doy tres posibles. Tú tienes una pensada y la tiras lo antes posible, porque casi haces triple. Sabíais que era un patrón y que ha hecho el doble un poquito más y se acelera como en el Tinder. Ah, que solo era uno, compadre. El Tinder para mí no es importante. Yo voy con tu madre, le llamamos tándem. Le llamamos tándem, ¿sabéis por qué? Porque nos equivocamos los dos a la vez. Yo me trabo porque se improvisa bien y él porque no se entera ni de lo que tiene que hacer. No, menos mal, no me entero cómo tengo que rapear. Menos mal que tengo un profesor particular que no sabe rapear, pero viene para explicar. Vengo para explicar, retrasado, y vengo para explicarte que tienes que quedarte ahí sentado, que eres un gilipollas, que ahora estás castigado, pero permanentemente ya no vuelvas a mi lado. Permanentemente, permanentemente, yo soy el gordo problemático siempre. Permanentemente, dame un permanente y le hago una novatada con la polla en toda la frente. ¿La polla en toda la frente? ¿La polla en toda la frente? Esa me la dijo el año pasado el alumno impertinente, así que ahora te vas expulsado de clase para siempre. ¡Purísima! Porque a mí me tocaron la polla los profesores. Viene hablando de pollas para siempre. Te presento a Platón pa' que chupes el tridente. Que chupe el tridente, hermano, qué retrasado. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho mi hermano? Dice que los profesores le tocaban el rabo, pero no le disgustaba, era cambio de un aprobado. ¡No! No era cambio de un aprobado, era cambio de que nunca hubiera un ataque. Me jodían los profesores, tate, y me corrían la cara. ¡Jódete, carapapel! Se corrían profesores, y eso os parece suficiente. Pa' mí lo preocupante realmente es que te hayan llegado a considerar bueno, no irónicamente. No irónicamente. Pero loco, ¿qué vas a contar? Los profesores están para educar, pero la calle también sirve de profe particular. Tienes razón, pero a mí en concreto no, porque a mí lo único que la calle me enseñó es lo que me acaba de decir Beca, es que me haga dos. ¡Oh, no! Al momento. Mira, Menac, lo siento. Al momento. Tú has tenido un error, pero yo no me arrepiento porque yo lo hago de nuevo y ahora me cago en tus muertos. ¡Oh! Freestyle. ¿Qué tiene Alec? Que es muy freestyle, muy freestyle. Aunque no tenga flow ni nada del tipo, te responde muy, muy, muy al momento y ese es su gran atributo. Lo calmado que es, eso puede como ser. Sí. Es raro, pero me gusta ese beat, dice Akus. Sí, el beat estuvo bueno. Buena batalla, muy buena batalla. Muy buena batalla. A mí me gustó más Menac, obviamente, porque es más rap, pero entiendo la réplica. Réplica, sí. Entiendo completamente la réplica también, aunque si es por gusto, a mí me gusta más como rapea Menac toda la vida, muchachos. Señores. O sea, es entender eso, pero buena batalla, buenísimo. Muy buenas semis. Se ven que han tenido un buen camino los dos. Vamos a ver.
Así que acá vivimos un batallón. Quería la réplica. Sí, réplica está bien. Sí. Así que dame ruido. La de la calle de Mena fue muy buena, pero la respuesta de Alex también fue muy buena con BKS ahí al lado. Pues, ¿qué pasa, muchachos? ¡Manos en el aire! ¡Esa manos en el aire! Ahora sí se llenó eso. ¡Cerramos en 3, 2, 1! ¿Sabéis por qué a este tío yo lo mato? Porque solo intento contestarle todo el rato. Ni cojo una palabra ni lo uso como un formato. Pero estos son sensaciones, cojones, que nadie va a ponerte un 4. No, okay. Sé que nadie va a ponerme un 4 porque no hay plantilla y tampoco formato. A este pavo le contesto todo el rato. Mala contestación a lo bueno, le responde con zapato. Le responde con zapato porque está bajo mi suela, ya lo piso de hace un rato. Y tiene mi nombre escrito en alto. No pone exactamente mi nombre, si pone algo. Si pone algo, colega, así que ten cuidado porque ahora si rapea almena. Yo soy tu zapato, soy tu suela, porque te falta el aire, pero las mías vuelan. Pero las mías vuelan, tú estás representando a la puta farándula, porque no dice rimas clásicas, no sé qué tiene más números, si sus tallas o su báscula. La tiene mi báscula, Memo, la tiene nuevo, pone cero. 0000 y eso es lo que había posado los huevos. Otra vez con los huevos, hermano. Sí, otra vez. Solo habla de los huevos, el argumento le falta. Me han tirado de los zapatos rimas. Necesitas tantas, no eras tú el que iba a ganar con la cabeza bien alta. Con la cabeza bien alta, sacándote la lengua y haciéndolo a bufanda. Le voy a hacer una bufanda. Solo hablo de huevos porque es lo que le hace falta. Lo que me hace falta, pues que siga. No me hacen falta huevos, me hace falta iniciativa. Usa la lengua de brifanda, yo soy Grenilla en la rima. Porque tú vas a ahogarte, pero con tu propia saliva. Sí, voy a ahogarme con mi propia saliva. Sí, con mi propia saliva. Pero yo soy el vikingo en la tarima. Y mi padre me enseñó que no hay que escupir para arriba. Muy buena puesta en escena de Menac, pero creo que esa trabada en una batalla tan corta y tan cerrada le puede jugar muy en contra Alec, ¿no? Para mí es de Alec por esa trabadita de Menac, la verdad. No sé qué opinan ustedes. ¿Será? ¿Será? Porque es que las dos, como una o la segunda de Alec tampoco fue para tanto. Cosa. Pero bueno, sí. O sea, dependiendo de cómo lo vean. Yo, si se la tuviera que dar a alguien, a Alec, me pareció un poquito más constante, no sé. Okay. Pero si dan otra réplica... Sí, Alec. Me parece bien, sí, está bien. El equipo también lo aceptó. Sí, sí. Él sabe que bien. Le fue suave. Y fuerte ruido para Alec a la final. Siempre representando. Probablemente contra Gazir. Está bañado en su Vikingo. Menac muy bien. Muy bien que a pesar del tiempo se siga manteniendo. Llega a una semifinal. Todo. Bien. Bien por Menac. Pero aún queda otra. Falta la otra semis. ¿Cuál es? Sí, ¿qué queda? Gazir. Ok. Quiero un fuerte ruido para Gazir. Versus Barón. Barón, ok. Interesante. Tremendo. Pabliño. Pabliño, saludos. Sí, a la. Bienvenido a la crew. Gazir Barón. Ok, está, listo. Vamos para esa. Verse. ¿Qué es lo que, Cádiz? ¿Activos o qué? ¿Activos o qué, Cádiz? ¿Qué es lo que? ¡Ese beat! A ver esas manos, no las veo. Uy, a esa sí no me gusta. Otra vez. Electrónica. Aeróbicos. A mí me pares porque vengo a poner bombas como Osama Bin Laden. Lo que yo estoy haciendo no creo que en la vida lo iguales. Vamos a intentar rapear a ver si esa te la sabes. A ver si esa te la sabes, cerda. Como batallando se ve contra las cuerdas. Dice vamos a rapear que tú no rapeas una mierda. Pues te gano rapeando pero rapeando respuestas. Rapeando respuestas, bro, pero yo lo siento. En el evento te contesto, apuesto por llevarme el puesto. Te machaco, pues destaco y no te saco de contexto. Dice que estás rapeando pero es que no estás haciendo. Es que no lo estás haciendo de verdad, cabrón. Así que a mí me raya. Tú rapeas pero no dices nada, canalla. Estoy por empezar a fumar para hacerlo mientras batallas. Hermano, me da igual que seas mi castigo. Te veo muy subido por lo poco que hayas conseguido. No digo nada pero no me siento tan jodido. Prefiero no decir nada que decirlo repetido. Que decirlo repetido, seguro. Dicen que repito, yo repito y a tomar por culo. Ya no repito, rimas te las aseguro. Y repito, la nacional de 2021. Oh.
estar en la liga. Solo eres Israel y el freestyle es Palestina. Lo estás destruyendo porque lo permiten desde arriba. ¡No! ¡Oh! 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 Yo soy Israel, Siria, Libia y Palestina, porque cada una de mis líneas es explosiva. Hey, Israel, Siria y Palestina, dale encima. Me da igual que tus barras son explosivas. Tú no puedes con mis barras, siempre suenan tan nocivas. Cada día sintonía, energía radioactiva. ¡Dios! ¡Qué gracia, loco! Claro que es radioactivo, el retrasado. Eres el residuo nuclear retrasado. Seguiría siendo tóxico hasta estando enterrado. Soy residuo, retrasado, eso me parece mal. Creo que se ha equivocado, será el residuo nuclear el que tengo aquí sentado, porque siempre tiene al puto Homer al lado. Al puto Homer al lado, pero hoy me salió Milhouse. Bart tiene un amigo retrasado. Eres como Ralph, pero corre plátano que tengo aquí colgado. No era retrasado, pero he destacado. Ves que siempre entran claro, cada vez que te ausentas vas a ver que quedas destacado. Me diste tú los emparejamientos, retratado. Eres un retratado y tu feca que he captado. No entiendes cómo la careta te he sacado. Ahora yo también saco tus letras, retrasado. A mí ninguna de estos fecas me ha cazado. Qué bien Gazir metiéndose en el juego en la última. Muy inteligente Gazir, metiéndose en el juego de Barón, pero en la última entrada para que Barón no le pueda responder. Exacto. Eso es ser demasiado estratégico. Como me meto en tu terreno para demostrar que puedo hacer lo que tú haces, pero no para también, dejarme en evidencia. No, pero Barón también lo hizo muy bien. Sí, Barón está rapeando muy bien. Muy bien. Podría hacerlo y quedar campeón, pero lo veo inútil, mamón. Pues ser el peor Gazir es mejor que ser el mejor Barón. Siempre dice la misma, si todo le sale igual. No podría hacer métricas, le saldría fatal. Nunca quiere hacer métricas, no lo puede lograr. Porque piensa en Bennett, tiene los recuerdos de Vietnam. Yo pienso en ese nene, pero tú te retiraste. Y ahí salió el Bennett. Porque si ganar me quieres, tienes más opciones de hacerlo si te retiras que si vienes. Cuidado. Pero tú eres como tu padre. Solo se te recuerda por las veces que faltaste. Te fuiste, no viste el desastre. Es un desastre todo lo que hiciste. No lo viste que mis golpes nunca los resiste. Tienes mucho trofeo, muchas repes. Papi es un mal chiste. Papi es un mal chiste de verdad, Manin. Pues con un mal chiste me estoy riendo de ti. Claro que soy el chiste del free. Si pillan mi sentido del humor, esto tiene un final feliz. Solo chistes y chistes, eso no es ningún acierto. Siempre yo te jodo porque te devoro y eso es cierto. Solo hace chistes y habla de defectos. Si tú fueras Zidane, Materazzi estaría muerto. Claro, también le atraviesa. He ganado a todos con la inteligencia que aquí empieza. Zidane es la promesa, porque mato a los mejores del mundo con la cabeza. No puedes matar con la cabeza. Solo me preocupa si te la chupa la empresa. Porque sabe que eso no es gentileza. Pediste que lo hicieran el miércoles, qué sutileza. Que yo pedí eso, tartaja. Que yo pedí los emparejamientos, me da paja. ¿Crees que eso es lo que a ti te raja? Yo te llevo mucho más que dos días de ventaja. Nunca tiene calidad, verá tu invalidad. Te maltrata y te escapa mi capacidad. Dice que le da paja y no es verdad. ¿A él quién le da paja? Dos hobbits menores de edad. Muy buena batalla. Muy buena. ¿Cómo responde Gazir? De Gazir. Pero no podría estar preparada las de Barón. Porque metió lo de Bennett. Pero es que venía a cuento con lo de. Con lo de la ronda anterior. No siento que lo haya tirado como tan a la ligera. Clara de Gazir y me encantó Barón esta nacional, ok. Por lo poco que vi, brutal. Muy bien, pero Gazir es muy constante, ¿no? Es como que no falla ni una. No falla. Y no da entrada a nada. Te cierra la puerta. Gazir. Como sea, siempre. Está muy bien, Barón. Se equivocó. Como en dos. Bajo Barón en dos. Sí. El resto de ahí para allá se mantuvo. Si Gazir no hubiera estado tan constante, sí le alcanza para una réplica. Pero sí, Gazir está muy loco, muy teso. Clara de Gazir, sí. Bien cabrón contra las cuerdas. Bien Barón entonces, por lo que veo entonces la revelación de esta nacional hasta ahora pudo haber sido Barón entonces. No sé, lo veremos, lo reafirmaremos cuando veamos las que no vimos de él. Entonces revancha.
Gazir versus Alex, se viene la revancha de FMS. O Gazir lo padre, ahora en Red Bull. Agus, luego véanse la batalla contra Nava. Sí, después de que acabe la nacional nos veremos las batallas que no nos vimos. Mira, van muy igualados. 26 finales, 28 finales. 279, 228. Es que la Alega ha batallado más en calle, ¿no? Lean, buenas, ¿qué tal esta nacional? Pues hermano, solo te podríamos decir como desde octavos hasta cierto punto, porque se nos fue la luz y recién pudimos prender hasta ahorita. Entonces, ahorita que ya acabe, reviviremos como las batallas que no nos vimos, porque es que de verdad no las hemos visto. Así que bueno, hay un equilibrio y ya está, y el año que viene otra vez. Bueno, por lo menos el Menac no se retira, por lo menos no se retira. ¿Qué le diría yo a Menac y a perfiles que son más raperos tipo Menac, My Shinobi, Le33? Manos, cuando se estén enfrentando a perfiles más deportistas, más batalleros, más de punchline, y le estén tirando a ustedes de que esto es una batalla y no es un concierto, hermanos, aprovechen eso, porque ahí antes para mí están dando papaya son ellos. Aprovechen eso para poner en evidencia, es que estos son batallas de rap. No desdibujemos lo que son las batallas de freestyle, porque es que esto viene, es del rap. Y de ahí pueden tener un argumento de mucho peso y que es muy difícil de derrocar. ¿Cómo vas a derrocar las bases de un movimiento? Es muy difícil. Lo que he visto es que estos raperos, los que son perfil más rapper, no aprovechan eso a su favor, no cogen ese argumento que está ahí. Parece que dan la razón porque no atacan directamente a eso y más fácil se van por otra temática y pailas. ¿Quién es el único históricamente que sí ha dicho eso desde ahí? Un Tata o un Stigma de Chile o un Bennett. Son los únicos como que han podido revalidar ese tipo de discursos, pero sí, tal vez para las próximas incluso, como que tengan eso ahí en cuenta. El Cambra. Puso mucho el Cambra. Pero sí, en situaciones así, estos perfiles raperos pueden tener la de papayita y no la aprovechan, ¿se me entiende? Eso es lo que les diría yo. Bueno, final. Ah, no, tercer y cuarto puesto, ¿no? A ver. ¡Qué pelado más increíble! Bueno, Tongos como tal no creo. Al menos no siento que estén influenciados para votar alguno. Seguro puede haber resultados con opiniones divididas, ok. Pero bueno, hay que ver quiénes votan. Bueno, que hagan lo de descarte en 2014. Eso literal fue un concierto. Agus, vos sos de descarte. ¿Usted sabe gracias a quién nosotros volvimos a engancharnos a las batallas? Por descarte. Empezamos viendo eso por descarte versus Neck. ¿Se acuerdan de esa batalla? Solo es para entendidos. Descarte versus Neck. Esa batalla es una. Eso es un exquisito. Tenemos que hacer un especial de descarte. Gracias a ese man es que nosotros nos reenganchamos en las batallas. Descarte versus Neck. Gran flow. Y no, Gazir. No está en ese nivel. Es muy dotado el chino. En España es muy difícil que valoren ese discurso. Ya. En España es muy difícil que valoren ese discurso. Pero bueno, por lo menos pónganlo en la mesa el discurso. Pero es que tampoco he visto que lo pongan en la mesa. Por lo menos pónganlo en la mesa y ahí sí ya. Ojo Varón, que puede quedar tercero. Sí, lo está haciendo muy bien. Sí, Gazir va a ganar, aunque puede que haya una posibilidad para Alec, pero vamos a presenciar el ingenio 100% de Gazir. Vamos a ver. En serio, una leyenda de descarte, de los mejores flow reggae de la historia. Agus, nosotros, yo soy fan de descarte. Es más, yo antes de ser fan de Sony y de todos estos, yo me influencié el primerito de todos por descarte, que ahora se llama Juan SNK, si no estoy mal. Es un grande. Lástima que se haya retirado. Para mí lo de Fabiuki y Segreches la votaron raro por no decir mal. Sí. Imagínate. Ah, no, hay tercer y cuarto puesto. Eso es de una. Solo se han enfrentado una vez e pilas. Ah, pero es que entonces están clasificados el tercer y cuarto. O sea, ya directamente. ¿Por qué? Entonces eso hizo piezas, porque le dijo a Menac, güey, ya estás clasificado para de una vez para la próxima. Varios podios internacionales. Porque llegaste a la semifinal. Eso quiere decir que para el próximo año el formato va a ser diferente. El Arcángel Gabriel quiere extender su legado. Ey, parce, todo chiquito. Pero de Chaucer, sí. El elegido. Sí, así es mi rango. Ha venido a acabar con. Ey, porque en las otras nacionales se han hecho tercer y cuarto. En la de Colombia hicieron tercer y cuarto, ¿no? Pandora Maritea. Cierto, claro. Lo hacen a tus ojos. Cádiz
David Gutiérrez, bienvenido a la crew. Hola, David. Saludos desde España, chicos. Siempre veo vuestros videos en YouTube. No me pierdo uno, me encantan sus reacciones. Hey, muchas gracias, David. Párchese la final, muchachos. Párchese la final. La hormiga atómica. ¿Será que alguien puede ganarle a Gazir en la internacional si gana hoy? Eso ya lo debatiremos al finalizar la nacional. Gazir quiere la internacional, sí. Vamos a ver. Pilas, pues. Hasta ahora no lo has hecho mal, chavales, pero sin sangre de campeón te cagas en las finales. Tienes razón, que me cago, por cierto. Por eso le he hecho ácido lisérgico. Él es esta pizza, pesa 2 euros y 3 céntimos. Escribírsela en papel no es batallar higiénico. Nah, oh, Gabriel siempre ya le gana. Ya le ha tirado de preparadas. Ahora soy el desodorante para el panorama. Se han dado cuenta de que ya no huele mal nada. Huele debajo de su explanada. ¿Sabe por qué, mi pana? Porque no me quites el tema. No intentes devolverme las palas. Yo te las devuelvo, siempre es subnormal. Yo contesto todo, soy el mejor mundial. A ti la poli te va a esposar porque te quedas estancado en la nacional. Yo no me quedo estancado, este es mi segundo año. Yo no me quedo estancado, pero él sí parece extraño. Mi diferencia con este pedazo de cráneo, en la pizza ya está hecha. Yo el cacao soy instantáneo. No eres instantáneo, dale. ¿Qué ha pasado ahora con los rivales? Antes estaba el Scone y ahora Alec. Un pollo no va a cantar en todos los corrales. Ni de coña, pero esa rima ha sido floja. Yo soy un pollo porque ahora tengo la voz rota. Pero Gazir es Cleopatra, lo baño en leche de soja. En leche de soja, vaya. Sea donde sea, gano la batalla. Pero este año soy Alberto, contador canalla. Me llevo el oro si Red Bull está de vuelta a España. Red Bull está de vuelta a España y eso es clave. Pero tiene la puerta y yo tengo la llave. Me pongo la hoja porque me da el sol y lo sabe. Si él se pone un casco que no le protege y no le cabe. Que no le cabe, eso es evidente. Con el Quesada iba de chulo siempre. Y me la chupa si me tiene enfrente. En sí, Esponja, tienes dos caras diferentes. Oh, última. Él está abajo, mi cara diferente. Ser el estropajo, yo soy como un autun, está metido en el ajo y él con rimas en conservas no trabaja con trabajo. Yeah. Igualaditos para mí, pero siento que Alec desperdició un poco más de entradas por, ¿cómo se le dice? No sé si pecó incluso de ser tan al instante. Por eso digo que estoy como en duda, porque me parece que Alec fue muy al momento, pero también por eso desperdició un poco de líneas seguras que podía tirar. A mí me parece que está un poquito por encima de Gazir, la verdad. Sí, David, exacto, un poquito por encima de Gazir. Lo de que la final sea un Gazir Alec, pero no me parece bien algo de los chavales. Esto es un supermercado, ¿lo entienden los chavales? No depende del día, son productos comerciales. Y eso es así muy cierto, son todo comida, todo esto. Él saca el baúl y tiene rimas para la cosa y el contexto. Pues una caja de objetos es un baúl de los recuerdos. En el supermercado me ha hablado el crío, pero en eso te hago el lío. Yo soy la madre que hace la compra y tú el que va al Mercadona a las 7, tío. Tú vienes a ligar, yo a alimentar a los míos. Joder, a todos los contextos se adapta Gabriel. También. Eso es verdad y lo saben. Tiene riman para todos, para todos los chavales, para Menas, para Barón, para Mister Ego, para Alex, porque ya tiene estudiadas todas las posibilidades. Eso es así, mi pana. Hay que decir si responde en la jornada. Tiene respuestas para las prepas y las recicladas. Puede responderme a todos sin improvisar nada. ¡Ay, gonorrea! Aún así, soy retrasado. Si me llamo prepas, haciendo un minuto preparado, que me pongan a Mena, que le voy a llamar enano. Okay. Chavales, creo que el mundo lo sabe. Tengo estudiadas todas las posibilidades.
posibilidades y en ninguna de ellas el campeón es Ale. Durísimo, respuestota. Aunque le puedo dar la razón, ¿o qué? Vamos a ver si se la responde Ale. Ay, lo siento y se revienta. El campeón no es Ale, que eso dices esa mierda. Tiene estudiadas todas las posibilidades, pero siempre existe una excepción que confirma la regla. Dios. Y eso es así, así que detente. Oiga, Gacir es el siguiente. Vas a llamarle enano, yo a ti voy a llamarte inteligente. La excepción del ritmo. Él es la excepción que me va a ganar. El más digno, él sí que va a conseguirlo. Mena, Sweet Pain, Tirpa y Blond también decían lo mismo. Subnormal, inteligente, me vas a llamar a la mejor mente de todo el mundo del rap. Por primera vez un RQ nos dice la verdad. ¡Ay, ay, Mari! ¡Dios! ¡Ay, marica! ¿Qué le pasa a Gacir, marica? No, pero ese otro man también. No, sí, pero es que ante una situación muy adversa como la que le planteó Ale, que en un momento Gacir la supo voltearle la tajada aún así. Ante una situación supremamente adversa para Gacir. Porque Gacir tenía todo en contra con ese argumento que le planteó Ale y aún así se lo devolvió Gacir. Increíble. Increíble. Ese chino no tiene nada. Increíble, Gacir, está loco, qué cuando cerebro. Cuando Mar está así, sí. Así es como le ha ganado a Chuti. Así es como le ha ganado a Chuti. Es más, pues, o sea. Para mí, si le sale así a un Chuti y lo vuelve nada. La gente estaba gritando batallón, porque Alec es el nuevo y está haciendo un palizón. Pero de hoy tiene que salir un campeón. Ya nos llevan al Chiquilicuatre para Eurovisión. Lo siento, pero no estoy con Quesada de hace tiempo. Pero ¿sabéis por qué estoy contento? Porque esa rima la patrocinan sus 4 horas de entrenamiento. Mis 4 horas de entrenamiento, cobarde. Claro que entreno porque tú no eres nada grande. Soy como tu novia cuando ve porno de tarde. Voy a la pantalla, pues tú no eres estimulante. ¡No! ¿Qué te crees? Y en la pantalla, ¿qué estás viendo? ¿Puedes explicarlo bien? 2 triángulos rojos y hay uno azul también. Los rojos debo ser yo porque soy el doble que él. Al momento, parce. Brutal, freestyle. Como se ha equivocado, rapeo al momento retrasado. Porque antes era el doble y un segundo después ya estaba igualado. ¿Habéis visto qué bien podemos estar así? Hasta 1000 si queréis, porque ha pasado otro patrón y lo he superado. ¡No! Dentro de la pista, el público se ríe, pero son palabras mixtas. Yo vengo al escenario para hacer mi reconquista y él viene para soltaros el discurso del finalista. El discurso del finalista y él para mandaros besitos y hacer el discurso del populista. No eres distinto a Suito Tirpa, esa imagen de porrero ya la tenemos muy vista. ¡Ay, mi madre! ¿Qué imagen de porrero? Yo doy la imagen que yo quiero. Primero soy el profesor y después soy el porrero. Aquí hay un alumno que no aprende bien o no es sincero. Que yo no soy sincero, mi pana, tranqui. Porque yo también fuera de aquí estudiaba. Y en física todo me lo sacaba. No eres el primer profesor del que me río en su cara. ¡Última! ¡Ay, mi madre! Eso ya lo tengo muy visto. El alumno es el quinto. No soy el primer profesor que se ríe en su cara. Y no eres el primer alumno al que despido por creerse listo. Casi. Yo esto muy parejo, muchachos. A ver, la mejor parte de este round fue con el contador. Ese tramo de los dos, porque los dos demostraron muy freestyle al momento. Y ahí es Gacir también demostrando freestyle al momento. ¿Qué le pasó a esa? Se cayó. ¿Se cayó? No, me caí la empujó. ¿Cómo fue? Un aplauso para los MC, por favor. Clara de Gacir. Parece que Gacir está muy focus, demasiado tryhard. Gacir es la definición de tryhard, ¿no? Salió con unas cosas, muchachos. Pero es que Gacir está en otra vuelta. O sea, Alec lo está haciendo muy bien, pero es que Gacir está en otra vuelta. No sé. O sea, si bien Alec lo hizo muy, muy bien, Gacir lo hizo perfecto prácticamente. Sí. Ok, chicos. O sea, Alec se la ponía en el top. Bueno, casi en el top. Y Gacir llegaba al top, sí. Entonces nunca hubo como, antes que nada, como de estar que igualados, no, no me parece a mí. Para mí sí es muy clara Gacir.
A ver, ojo que también, si Alec estuviera suave, esto hubiera sido una paliza de Gazir. Esto no es una paliza porque Alec lo ha hecho muy bien. Era de esperarse, Gazir venía 100% hambre de ganador e ingenio. Nadie le va a ganar a Gazir en España. Eso es verdad. Pues si sale así, si sale así, Dios santo. Pero puede dar una réplica ahí. Sí, se puede dar réplica. Pero no creo que sea réplica. Pero Alec dio nivel infernal, sí, Alec dio nivel infernal, total. Por más que quiero que vayan a una réplica, sería innecesaria, pero re bien Alec, sí. Yo creo que estamos de acuerdo, o sea, no es que Alec lo haya hecho mal, para nada, para nada. Es que Gazir no bajó el nivel en ningún momento, creo yo, o sea, no dio como paso a que se le metiera por ningún lado. Y cuando medio se le entraba por un lado, se la cerraba de una. O lo cogía y le decía, papi, para atrás otra vez. Vamos a ver. Es cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. GG. Muchachos, Gazir es el ejemplo claro de caer y volverse a levantar. Ha caído varias veces y se ha vuelto a levantar. Mira cómo llora. Brutal. Y es que le han tirado mucha mierda. Aquí sí, ya voy a desquitarme también. La comunidad ha sido muy injusta con Gazir, muchachos. Fuerte ruido para Alec también. Alec, gran promesa pues también. Yo no sé, yo voy a seguir a este es que peladito, lo que dice, lo que dijo, lo que dijeron ahí en el chat, si Gazir no estuviera, Alec se la lleva. Alec se la lleva. Alec se la lleva tranquilamente. Muy bueno, Alec. Alec cayó contra Bennett, se volvió a levantar. Cayó contra Larritz en primera de la FMS Internacional y se vuelve a levantar. Cayó contra Fat. Cayó contra Fat, se vuelve a levantar. Épico. No, si Gazir bueno, está así. Oye, lo primero de todo, ya lo habéis hecho un ruido, pero un ruido para Alec. Porque Alec es... estaría en la posición de no ser el vencedor más pasada, joven y que salgan chavales así. Al principio pensaba que me iba a joder, pero me da un orgullo que flipas. Y nada, por mi parte, muchas gracias. Se lo quiero agradecer a mi madre, a mi hermana, que están por ahí. A mi novia, que está lejos viéndome, pero me está viendo seguro. A mi abuelo, que se me fue este año y quería dedicarle algo importante y lo hemos hecho. Y sigo incrédulo como los primeros días que estas cosas pasaban, pero tengo una cosa clarísima que no tenía la primera vez que gané la nacional, y es que este año, por mis santos cojones asturianos, que el cinturón del mundo mío os habéis tocado y cito a España. Ay, parce, me encanta. Piel de gallina, vea. Pelos de punta. ¿Sabe por qué pelos de punta? Porque es el único representante de España que, estando un duro en la internacional como Chuti, ha ganado la nacional y ha dicho: voy a ir a ganarla por mis cojones. Por mis cojones. Chuti God también. Ah, pique. Hacerle un ruido de su máquina. Buen tío. ¡Fuerte aplauso, hombre! ¡Uy, Jeff Pique! Yo creo que sienta la tensión entre ellos dos desde ya, muchachos. Ya se siente la tensión. Genial, Gazir. Gran campeón, gran merecido, gran persona, gran freestyler. Mucha dedicación. Ejemplo claro de dedicación y de no de caer, de no de caer. Muy constante. Muy constante. Lo que iba a decir, eso, que por fin un representante español estando uno de los duros encima. Eso no ha pasado ni en México, y perdona a los mexicanos, pero hemos sabido que cuando Asesino está en la internacional, está defendiendo título, la nacional de México la gana un mexicano, y el mexicano, el discurso que era: no, voy a ganarla con todos mis cojones, que yo no sé qué. No, decían: no, muchas gracias y tal, pero siempre estaba ahí como ese respeto a Asesino. Y está bien, no estoy diciendo que no se respete ni a Chuti ni a Asesino, son unos cracks y todo, pero... digamos que para que el freestyle se tenga un buen recambio, haya una buena vuelta ahí, uno debe ir como con esa actitud también, ¿sí me entendés? Y me encanta que Gazir vaya con eso. Me importa si está Chuti ahí, pero represent, ¿sí me entiende? Voy a ir a ganarla. No sé si comparten lo que estoy diciendo. Lee un poco ahí los comments, porfa. Estará buena la Inter.
Sí, ole sus huevos, la verdad me llena orgullo este tío. Ole sus huevos, cojones. El único que le puede ganar a Chuty es Claro, y para mí si Chuty no le sale 100%, gana Gazir. Gana Gazir. No, incluso hasta, o sea, yo creo que el 100% de Chuty contra el 100% de Gazir, yo creo que incluso un poquito Gazir. Gazir, personalmente. Sí, pues por lo que vi acá, es pues que así. Con lo que sacó, es impresionante. Es jodidamente impresionante. O sea, mejor dicho, Chuty debe estar en este momento. No, ¿escucha? Sí, lo Chuty este está así. Man me va a joder. Este hijo de madre va a quitar el bicampeonato. Uy, sí. Va a ser campeón internacional, lo tiene decidido y no la va a bajar nadie. Así como lo vieron en la nacional, lo van a ver en la internacional o mucho mejor. Así es mucho mejor, o sea, que la den de una vez. Porque si es mucho mejor, no hay nada que hacer. O sea, pues a mí es de las versiones más tesas de Gazir que he visto, sí, ¿no? Sí, de las más tesitas que he visto. El único que puede ganar la Chuty a Gazir internacional es el menor Prime, también puede ser. NT Fatene. En este uy, yo digo que Gazir va a elegir a Fad en primera. En primera. Siempre se. A no ser que no cambien el formato. Siempre que no. Que cambien el formato de esos emparejamientos. Que no sea igual al de esta nacional, ¿sí o qué? El único rival que se ha puesto al nivel de Asesino y Chuty. Sí, Gazir. Perfectamente. Sí. Y Skone también ha llegado a hacer eso. Que no soy el mejor del mundo, pero soy el que les gana. Skone. Sí. Brutal, brutal, brutal. Salve al nuevo campeón internacional. O sea, aquí todos bancan a Gazir. Todos bancan que Gazir se la lleva. Sí. Todos lo bancan. Todos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me gusta mucho este representante de España, la verdad. Muy bacán. Sí. Vamos a dar las últimas palabras al evento de la nacional. ¿Has visto lo que ha dicho Gazir de las palabras del final al ganar la final? Sí. Gazir sí, va con toda la internacional. Va por esa Inter. ¿Sí? Va por esa Inter. Y le creo. Sí. Y le creo. Así qué miedo, sí. Gazir. Creo que el resumen, el titular de esta nacional se puede ser, ¿cuál? Gazir podrá ganarle a Chuty en la Inter, creo que ese puede ser el titular. Ese puede ser. Gazir puede ganarle a Chuty en la Inter. Esa es como la gran pregunta, muchachos. ¿Puede ganarle Gazir a Chuty en la Inter? Vamos a ver, yo creo que más allá de que le pueda o no ganar, creo que es el único que le podría ganar. O el menor también está por ahí, pero veo incluso un escaloncito por encima. En su máximo nivel. Pues con este nivel de Gazir de la nacional, yo creo que sí. Yo creo que de momento sí. Igual hay que esperar de aquí a ese día. El freestyle es de días, es de momentos. Pero resumen de la. ¿Cuándo? Eso es el 30 de noviembre. Los vamos a estar viendo por aquí. La Inter. 30 de noviembre. O sea, supuestamente ese día es la final de estos. La final del mundo, sí. La final del mundo. La final, o sea, del puede mundo. Ser que sea Gazir y Chuty. Chuty. O Chuty y Ballesten. Ballesten, o eso solo lo vamos a ver. Chang, todos ellos. Eso es de la final del mundo. Todo ¿sí? lo que hemos recorrido, muchachos, todo lo que hemos visto. Ese día nos vamos a meter más temprano. Ese para día. Hagamos encuestas para que ese día hay fiesta con todos ustedes. Espero nos acompañen porque esa Inter va a estar muy buena. Muy va a estar muy buena, muchachos. Ojalá vuelva. Más tempranito. Ojalá vuelva a revivir el Free ese día porque la última Inter así bacana fue esa de España, la de 2019. Entonces sí. Muchachos, conclusión ahí de la nacional, sensaciones que les deja la final nacional. ¿Les gustó o no les gustó? Me gustó. Me gustó. ¿Mejor que de Chile? Sí. No. Sí. ¿Para ustedes sí? Para mí fue más emocional la de Chile. No. Pero fue esta, más. En cuanto a nivel y en cuanto a pics, como diría en Chile, picos más altos. Ajá. Esta. Por el nivelazo de Gazir. Nivel de complejidades. Sí. Pero en cuanto a sentimiento y en cuanto a emocionalidad, la de Chile. La de Chile, sí, a mí también parece. No, a mí esta. Tal vez también fue por los inconvenientes que tuvimos, que tal vez no tal, pero sí, yo también tengo las mismas percepciones. Pero si vamos a poner en un orden, si están ahí de primeritas Chile y España como mejores Chile. Nacionales hasta el momento, ¿cierto? No, y incluso la de Plazas, pues puede. Ah, y la de Plazas, el torneo de Plazas, sí, obvio, también está por ahí. Pero bueno, buena nacional de España contra todas las expectativas. Hay gente que decía que no, que qué vuelta, que yo no sé qué. Sí habían veredictos polémicos, el de Segreyes, el de Fabiuki y el de Mai Shinobi. Para mí, ya de ahí para allá no vi nada descabellado. Babi Alex podía darse una, pero tampoco nada del otro mundo. Y la de Mai Shinobi tampoco hay que armar un escándalo porque pues... tal, pero sí, sobre todo eso. Vamos a ver ustedes qué opinan en los comentarios ya después de analizar las batallas, qué opinan de eso. Por otro lado, nada, Vena clasificado a la nacional del siguiente año, Alec también clasificado. Valor, entre comillas, creo que también, entonces. A la nacional, sí, y está Alec para mejor segundo, para votarlo como mejor segundo.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Eso se va a poner interesante. No sé qué más hay que agregar ahí que se me pase. Beats. Bien, bien, tampoco bien. Una cosa de locos, pero hubo bien. Hubo uno que era lo mismo, aeróbicos, uh-huh. Un domingo. Eso, esos beats de aeróbicos que no pueden faltar, que no me gustan. De una vez digo, no me gustan. Público, al inicio muy prendido, para ser el público español, muy prendido. La batalla en una. Muy enérgico. Sabemos cómo es España. Ahí de pronto lo malo fue que los jurados sí se descacharon. Es lo único malo de España, el resto... Todo no, la organización, el sonido, muy así, todo muy bien. Profesional. Todo muy bien. Y dinámico, me parece. Gazir MVP. Sí. Gazir MVP. No. Para usted se cree, Alec. 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 Sí. No. Alex, en la pa otra, mí, pero es que en esta semana la tenía que sacar así, o si no, Gazir le da un palizón. Sí. No sé. Alex. Alec. Alex entiende que ese man tenía que ponerse en ese nivel, o si no, Gazir. Lo manda como Frozen. Ya. Lo manda depresivo. Lo manda de humillación. Sí, qué bander, es que salió depresivo. Salió depresivo por eso, que yo le vi la cara de tristeza. Sí. Y yo qué pensando. No, Gazir MVP. Para mí, Gazir MVP completamente. Resumen de la Nacional España: Gazir. Sí, Gazir God. Sí. Nada, muchachos, hasta aquí dejamos la nacional. Van a tener los horarios de las próximas nacionales por Instagram en las historias ditas antes y en la pestaña comunidad. Sí, es donde mucho antes se van a publicar los horarios, porque ya de aquí para allá, cada fin de semana por la plataforma morada sin pérdida, vamos a cubrir las nacionales que faltan, que son en este orden: Perú, Estados Unidos y Argentina. Entonces esas tres son para los que fines nos, de semana seguidos. Así para que nos sábados, sí, o domingos. Entonces para que estén muy pendientes por ahí, para que nos acompañen a cubrirlas. Ahí sí vamos a estar todos. Y por otro lado, FMS también vamos a estar por ahí anunciándolos, entonces ya para que estén muy al tanto. Sin ir más lejos, buena nacional, Gazir, mucha fuerza para la Inter desde aquí de todo corazón. Vaya a romperle, hermano, que España está bien representado. Sí. Sin ir más lejos. Como dijo el sí. Suscríbanse, like y denle la campanita. Comenten y campanita. Ya saben, ahora sí, sin ir más lejos. Como dijo el cirujano, parto con dolor, como dijo el químico. Ha sido un placer y como dijo Gazir. Gazir. Ahí nos vemos, Guanabis. Yeah, Gazir, vamos. Guanabis. Sí, Guanabis. Con Gazir. Como quisiera decir.